This message, The Unchangeable God, Working in an Unexpected Way, by Brother William Marion Branham, was delivered Saturday evening, January 20th, 1962, at the Westwood Assembly of God in Phoenix, Arizona, USA. El mensaje, El Dios que no cambia, obrando de una manera inesperada, Fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día sábado en la tarde 20 de enero de 1962, en la Asamblea de Dios de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Estoy muy contento de estar con ustedes esta noche y lo primero que deseamos hacer ahora es hablar con aquel a quien hemos venido a ver, el Señor Jesús. Oremos. Our Heavenly Father. we deem this such a great privilege to be in this little church tonight in the service of our beloved son, the lord jesus, our savior. we thank thee so much for the grace that he has given to us, shedding forth his blood that we the unclean might be cleansed by uh, his great atonement. nuestro padre celestial, consideramos éste un gran privilegio estar en esta pequeña iglesia esta noche. En el servicio de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador, te agradecemos mucho la gracia que Él nos ha dado, el derramamiento de Su sangre, para que nosotros, los impuros, pudiéramos ser purificados por Su gran expiación. We pray for the church universal pastor. pastor Oramos por la Iglesia Universal en todas partes, por cada miembro, cada pastor. Oramos especialmente por esta iglesia y su pastor esta noche, y el pequeño rebaño que está peregrinando aquí en esta parte de la ciudad. Como miembros del cuerpo de Cristo, oramos que los bendiga, Señor. Bless the deacons, the trustees. And it's such a privilege to come tonight to share the fellowship together, Lord, that we have in this mutual ground through Christ. Now, Lord, we pray that you'll save every person here that's not saved tonight. And heal every sick person that's sick. And fill with the Holy Spirit those who are hungering and thirsting for such. Bendice a los diáconos, a los síndicos. y es un gran privilegio venir esta noche para participar del compañerismo, señor, que tenemos en este terreno mutuo por Cristo. Ahora, señor, oramos que salves a toda persona aquí que no sea salva esta noche y sana a toda persona enferma que esté enferma y llena del Espíritu Santo a aquellos que tengan esa hambre y sed. Be in the word tonight, Lord, and wash us by the water of the word. As we wait farther, in the name of the Lord Jesus, we ask it. Amen. And that be seated. Que tú estés en la palabra esta noche, Señor, y lávanos con el agua de la palabra mientras seguimos esperando. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Tomen asiento. <coughs> Greetings to brother Cyril and to. the flock of the Lord that's sojourning in this into the city so happy to be here tonight uh, share this time of fellowship with you my beloved friends and I see many are standing we just trust that we won't be very long a little message from the lord and mainly a time to get together and I suppose I have met brother before somewhere and Saludos al hermano Searle y al rebaño del Señor que peregrina en este extremo de la ciudad. Estoy muy contento de estar aquí esta noche, para compartir en este tiempo de compañerismo con ustedes, mis queridos amigos. Y veo que muchos están de pie. Confiamos que no tomaremos mucho tiempo. Es un pequeño mensaje del Señor. Y principalmente es un tiempo para reunirnos. and so we have all one great big army of god's soldiers uh, marching on towards the final victory at the end of the road. and to you christians who are here journeying, a peace of god be upon you.

Uh, obedient to the spirit that sin cannot even enter the doors without being called out by the holy spirit that's the type of church that we're looking for and striving that we might have i believe that those things are possible. y confío que dios bendiga a esta pequeña iglesia y que crezca hasta convertirse en una gran iglesia gigantesca aquí. con todos los miembros llenos del Espíritu Santo y tan obedientes al Espíritu que el pecado ni siquiera pueda entrar por las puertas sin que sea discernido por el Espíritu Santo ese es el tipo de iglesia que buscamos y que nos esforzamos en poder tener yo creo que esas cosas son posibles and not probable too that if we'll just submit ourselves to God and listen to his word and believe on Jesus with all of our heart. Y ahora, de hecho, es probable que si nos sometemos a Dios y escuchamos su palabra y creemos en Jesús con todo el corazón, yo creo que vendrá una iglesia en donde se harán esas cosas. I be the hunger of, of every minister's heart Amen. to come into a church that's just so filled with the presence of God and and everybody just so in harmony with the spirit until there will be no a sin one member could not commit a sin just as soon as they walked in there they know better than to come in the presence of that church with that sin on their life the holy spirit would call it right out right now and say this is what it is. yo sé que es el anhelo del, del corazón de cada ministro el entrar en una iglesia que simplemente esté tan llena de la presencia de dios y. y todos en tal armonía con el Espíritu, que no haya pecado, que un miembro no pueda cometer un pecado. Tan pronto como entraran allí, sabrían que no deberían entrar en la presencia de esa iglesia con ese pecado en su vida. El Espíritu Santo lo declararía abiertamente, al instante, y diría, esto es lo que es. Yeah. Uh, there's where we should be, And trusting. pues así es como deberíamos estar amigos esa es la clase de iglesia y nos estamos esforzando por eso hermanos verdad todos esforzándonos por eso y esperanzados y confiando. And my purpose here in phoenix is uh, to be with the, Christian businessman at the convention. They were so nice. The brother William shared to go around to this fine bunch of brethren, to the different organizations and so forth and the little uh, churches throughout the country here. And you brethren were so nice to bring me in, to have this fellowship with you. I'm so happy about it because I really love fellowship with my brethren. Y mi propósito aquí en Phoenix es de estar con los hombres cristianos de negocios en la convención. Fueron muy amables el hermano Williams aquí en visitar a este hermoso grupo de hermanos, a las diferentes organizaciones y demás, y las pequeñas iglesias en toda la región aquí. Y ustedes, hermanos, fueron muy amables al traerme para tener este compañerismo con ustedes. Estoy muy contento por eso, porque verdaderamente me encanta el compañerismo con mis hermanos. I think Jesus said That's how all men will know that you're my disciples, you know, when when his love is a fellowshipping one with another. We've had three nights now. Last night we were down to Brother Outlaw's Church and had a great time there and up at Tempe and then over here to I'm turned around. I don't know where I'm at. Yeah. Over here, somewhere back in in West Phoenix, we was the first night. Hemos tenido tres noches ya, y anoche estuvimos allí en la iglesia del hermano Outlaw, y lo pasamos muy bien allí y en Tempe, y luego por acá para en yo estoy desorientado y no sé dónde estoy. Por aquí en algún lugar estuvimos allá en en el oeste de Phoenix la primera noche. And tomorrow morning, I think at 10 o'clock, is at brother Fuller's, and tomorrow night is at the faith temple on the Indian road, I believe, or, or Indian school road, or something. But I'm all mixed up. <laughs> what is it? McDowell Road. McDowell? McDowell Road. McDowell Road, the faith tabernacle on McDowell Road. Y mañana por la mañana, creo que a las 10 será donde el hermano Fuller. Y mañana en la noche es en el faith temple por la Indian road, creo. Hola, Indian School Road, or algo así. Estoy todo enredado. ¿Cuál es? McDowell. McDowell Road. El Faith Tabernacle in McDowell Road. Oh my. Indian School Road. Isn't that something? Um, is it Calvary? Fellowship. Fela Fellowship Tabernacle. I'm all mixed up. I heard Billy tell me coming out and I. Fellowship Tabernacle. Oh, vaya. Indian School Road. Que cosa, verdad. Es el calvario. Fellowship Tabernacle. Estoy todo enredado. oí a Billy decirme, ahora al venir. Fellowship Tabernacle. And, um, but now, you people at your, here at your post of duty is tomorrow morning and tomorrow night. Remember that we're just here visiting. We don't want you to go from one church to another. We'll get to meet one another sometime next week again, you see, and fellowship together, but your post of duty is at your church. I believe every Christian should stand right on his at that time. Y, pero ahora ustedes en su, aquí en su puesto del deber es mañana en la mañana y mañana en la noche. Recuérdenlo, solo estamos aquí de visita. No queremos que ustedes vayan de una iglesia a otra. Podremos vernos de nuevo la próxima semana en algún momento, ven y tener compañerismo. Pero su puesto del deber está en su iglesia. Yo creo que todo cristiano debe pararse en su puesto en esa hora. So, I was talking to a brother here today. Brother um, Sherrod, a precious friend of all of us that we all know, John Sherrod, just a, a prince of a man, and he said, brother Branham, I often heard you say you was coming to. the West some day to live and I said yes the last tie that bind me to the east is gone now my mother and she went home to be with Jesus a few days ago and my wife's mother's gone on too. Y yo hablaba con un hermano aquí hoy, el hermano Sherid, un precioso amigo de todos nosotros que todos conocemos John Sherid, una una persona maravillosa y él dijo hermano Brannan, a menudo le oí decir que algún día vendría al oeste a vivir y le dije sí la última atadura que me amarraba al este ya partió mi madre y se fue a casa con Jesús hace unos días y la madre de mi esposa también ya partió. So it is true we're looking for a place to stay and uh, and if uh, we would happen to land around Tucson Phoenix the Lord leading us this way.

I think you got some fine churches here, and we just uh, we got plenty of churches. We just need to pack them out and fill them up. That's what, that's what we need. Yes, we just uh, just do that because when a person starts a new church, if it's in wherever it is, then see, it's bound to pull a little here and there, and that's not the the thing to do. Creo que ustedes tienen buenas iglesias aquí y nosotros solo tenemos suficientes iglesias. Solo necesitamos repletarlas y que estén llenas. Eso es todo. Es lo que necesitamos. Sí, solo, solo haremos eso. Porque cuando una persona comienza una iglesia nueva, sea donde sea, entonces, ven, jala unos pocos de aquí y de allá. Y eso no es lo, lo que se debe hacer. So if the Lord would lead me, I want the brethren to know that it wouldn't be for another church. I just wouldn't do that at all. See? It would just be to come here to fellowship with every one of you, everyone, and, and um, have a, a great time in the Lord. Y si el Señor me guiara, quiero que los hermanos sepan que no sería para otra iglesia. Yo simplemente no haría eso en absoluto. Ven, simplemente sería para venir aquí a tener compañerismo con cada uno de ustedes. Cada uno y pasarla bien en el Señor. now, then, don't forget the, um, the businessman, the full gospel businessman. these men are made up of all your churches. and uh, the fellowship begins next thursday evening, i think. is that right, brother williams? At um, up at the remada uh, on uh, east uh, van buren street. bueno, entonces, no olviden a los hombres de negocios. los hombres de negocios del evangelio completo estos hombres son de todas sus iglesias y el compañerismo comienza el próximo jueves por la noche creo es así hermano williams en, allá en el ramada al este de la van buren street. And now going to be some great in there coming to this meeting And I, um, I'm certainly want to attend it myself to hear those people. Y ahora habrá grandes oradores allí que personas. Brother Velma Gardner, for one, who is an outstanding speaker. And um, many other other brethren, some of the businessmen that I have never heard yet. They say it's just marvelous speakers. And I'm so glad to hear them, uh, or the opportunity to hear them. So we expect to meet you all up there. al hermano belmer gardner por ejemplo quien es un orador destacado y muchos otros hermanos algunos de los hombres de negocios que aún no he oído dicen que simplemente hay oradores maravillosos y estoy muy contento de oírlos o por la oportunidad de oírlos así que esperamos verlos a todos ustedes allí. Y luego, si fuere la voluntad del Señor, creo que si resulta de esa manera, tomaré el desayuno del sábado por la mañana y hablaré en el desayuno. Y luego, creo que es el próximo domingo por la tarde, en la reunión de la tarde. Y espero entonces encontrarlos a ustedes allí, a todos ustedes, pueblo precioso. Now, I don't want to keep you standing so long, because you get out early tonight, because we ought to get out by 12 or 1, so that you could get back to Sunday school in the morning. We won't do that. We... This interpreter here said that to the people there, and I've seen a little smile come across the man's face. No, uh, we'll hurry right along. Ahora no quiero mantenerlos de pie mucho tiempo, porque saldrán temprano esta noche, porque debemos salir antes de las doce o la una para que puedan volver a la escuela dominical por la mañana. No haremos eso. Nosotros... Este intérprete aquí dijo, eso no es excusa. La gente allí... Y le vi una pequeña sonrisa en la cara al hombre. <laughs> no, nos daremos prisa. Now, just for a few words, a meditation on the word, and I am a, kind of a long-winded preacher, I guess. And when I come amongst my Pentecostal brethren years ago, when I just first come to the Baptist church, I used to think I was a real preacher, you know, I packed the Bible under my arm and. Ahora, solo unas pocas palabras para meditar en la palabra, y soy un predicador de mucha cuerda, supongo. y cuando me relacioné con mis hermanos pentecostales hace años, cuando acababa de llegar a la iglesia bautista, pensaba que yo era un verdadero predicador, ustedes saben, con la Biblia debajo del brazo y one day I came among the Pentecostal people and a Reverend Mr. Darby went out to hear him preach. Ma, he had preached till he lost his breath. Buckle in his knees and catch his breath, you can hear him about two blocks away come back up preaching again. Cierto día vine entre el pueblo pentecostal y era al reverendo señor dougherty que yo había ido allá para oír predicar. Vaya, hmm, el predicaba hasta quedar sin aliento. Sus rodillas se doblaban y recobraba el aliento. Uno podía oírlo como a dos cuadras. Se mismo. I just come along and have kind of go slow, and I'm a southerner to begin with, and slow to start with, and always late, and so just bear with me a few minutes, and I'll hurry up as quick as I can. But I trust that the Lord will give us a little something here around His Word that it'll help us all to get closer to Him. Solo vengo, y tengo que ir un poco lento. Y para empezar, soy un sureño y siempre he sido lento y siempre llego tarde. Y pues téngame paciencia por unos minutos y me daré prisa en lo que más pueda. Pero confío que el Señor nos dé alguna cosita aquí de su palabra que nos ayude a todos a acercarnos más a Él. Malachi, For I am the Lord, I change not. Ahora en Malaquías, el capítulo 3, y la primera parte del versículo 6, quiero tomar una lectura, porque yo, Jehová, no cambio. I want to take a little subject, if it be pleasing to the Lord, called, The Unchangeable God Works in an Unexpected Way. The unchangeable God working in an unexpectable way. Quiero tomar un pequeño tema, si le agrada al Señor, titulado El Dios que no cambia, obra de una manera inesperada. El Dios que no cambia, obrando de una manera inesperada. Now, we are living in a changing time. Everything is changing just everything that you can look at and see with your eyes come out of the earth and it's material and it starts changing. bueno estamos viviendo en un tiempo de cambio todo está cambiando en sí todo lo que se puede ver y mirar con los ojos vino de la tierra y es material y comienza a cambiar. a few days ago when i first came to phoenix i. My first visit to Phoenix was 35 years ago. This coming September, and I lived out on the desert on 16th and Henshaw. And I went down there, and the the house is gone. There's a filling station and a city sits there. Hace unos días, la primera vez que vine a Phoenix, yo mi primera visita a Phoenix fue hace 35 años. Este próximo septiembre, y viví en el desierto.

a Buckeye Road pues no habría manera de encontrarla si uno no preguntara por allí y eso ha ocurrido en 35 años todo está muy diferente I remember going out where the big Salt River Valley project is a young fellow and I on horses chasing some burros now it's a park down there so Phoenix has grown from recuerdo haber ido donde está el gran proyecto de Salt River Valley un joven y yo a caballo perseguíamos burros Ahora hay un parque allá así que phoenix se ha extendido de montaña a montaña ha llenado toda la región y es un ha tenido un gran cambio. Uno difícilmente sabria como orientarse. When I got here I think the population is around thirty five or forty thousand people. Today it's a half a million. How that this place has changed. It goes to show it goes right with the times. It changes just as time changes. Phoenix changes, other places change. Cuando llegué aquí, creo que la población era de alrededor de 35 o 40 mil personas. Hoy es medio millón. Este lugar ha cambiado. Es para mostrar que va a la par con los tiempos. Cambia a medida que cambia el tiempo. Phoenix cambia. Otros lugares cambian. And we also know that roads. I noticed that change. The roads you used to come in on. They don't, they're not there no more entonces también sabemos que las calles me doy cuenta han cambiado las calles por las que uno solía llegar ya no llegan ya no están allí ellos han trazado otro camino uno intenta seguir el camino por el que solía entrar y se pierde uno termina en el desierto en algún lugar. so the roads have changed. The cities changed, and politics has changed. They're constantly changing year after year. Politics uh, change, and nations are changing. The nations year by year change. They change their attitude. They change their programs, and I notice the scenes change as the places. They cut out the timber. They pull down the mountain, and they. Así que las calles han cambiado, las ciudades cambian y la política ha cambiado. Están cambiando constantemente, año tras año. La política cambia y las naciones están cambiando. Las naciones, año tras año, cambian. Cambian de actitud, cambian de programa. Y noto que el paisaje cambia, como los lugares. Cortan los árboles. La y ellos... uh, down in Florida, they go out, you go down and go along the coast, and first time you go down there, there's not a thing It's coastal water. The next time, they've done made a island out there somewhere and got a new big homes built on it. Making man made islands, putting a big pump down in the sea and pulling up the water and spraying it up and then leveling it out with bulldozers and things and planting a city on top of it and some homes. Making islands. Allá en la Florida. Ellos van, uno va allá y baja por la costa, y la primera vez que uno va allá no hay nada, solo agua en la costa. La próxima vez ya han hecho una isla allá en algún lugar y le han construido nuevas casas grandes, islas hechas por el hombre. Ponen una gran máquina de bombear en el fondo del mar y sacan el agua y la rocían. Y luego le pasan niveladoras y cosas y le colocan una ciudad encima con algunas casas. Haciendo islas, blasting off the top of the mountains out here, where look like hardly a rabbit could go, and they got they got houses up on there. It's worth hundred thousand dollars. Scenes change. Explotando las cumbres de las montañas por aquí, a donde parece que ni un conejo podría ir, y ellos tienen tienen casas allí arriba que valen cien mil dólares. Los paisajes cambian. And we notice. People change. It's got so that people today are not friendly like they used to be. I don't know whether you notice that here or not, but we sure notice it back in the south and east. People are changing year by year. Y nos damos cuenta que la gente cambia. Tanto así que la gente de hoy no es tan amigable como solía serlo. No sé si ustedes lo notan aquí o no, pero nosotros realmente lo notamos en el sur y en el este. la gente está cambiando año tras año. bumper to bumper and stop in a beer joint and drink a couple hours before they go home. it's in a hurry where are they going? tienen demasiada prisa. simplemente tienen que darse prisa y hacer esto y corren por la carretera 90 millas por hora uno tras otro

y lavaplatos de botones. Y todo es así. Y con todo, tienen menos tiempo para orar que antes. You know, Suzanne Wesley had 17 children. And she, with them 17 children, packing the water from a spring and washing on her hands, and yet she could find two or three hours a day to pray with her children. With 17 little fellows. And out of there come a John and a Charles. Saben, Susana Wesley tuvo 17 hijos. Y ella, con esos 17 niños, recogía el agua de un manantial y lavaba mano. Y aún así, ella podía apartar dos o tres horas a diario para orar con sus hijos, con 17 pequeñitos. Y de allí salieron John y Charles. That's what's the matter today, reason our schools... Are letting down. No ministers coming in. Young man interested. We have, won't need some more praying fathers and mothers. Oh, it's what we need to make our schools fill up. Young man's heart burning with zeal to take the gospel. Yes. It's what we need. But things are changing. Eso es lo que sucede hoy. La razón por la que nuestros colegios están decayendo. No ingresan más ministros, jóvenes interesados. Necesitamos más padres y madres que oren. Es lo que necesitamos para que se llenen nuestros colegios. Lo que necesitamos son corazones de los jóvenes ardiendo con celo por llevar el Evangelio. Pero las cosas están cambiando. We could go a little farther. The people in Brandon, the church. Church is changing. We find it.

Just looks like that everybody wants to get the biggest number or have the biggest church or the biggest building or make the biggest denomination or or something instead of thinking of the poor lost soul. That's too bad, but there's too many of us are doing that. o tener la iglesia más grande o el edificio más grande o hacer la denominación más grande o, o algo así en lugar de pensar en esa pobre alma perdida qué lástima pero muchos de nosotros hacemos eso I heard the noted evangelist brother Billy Graham when he was at Louisville Kentucky I was invited with Dr Mordecai Ham a personal friend of mine that Billy really was saved under his preaching and I was invited The set at the breakfast with them. Escuché al famoso evangelista, el hermano Billy Graham, cuando estuve en Louisville, Kentucky. Me invitaron con el doctor Mordecai Ham, un amigo personal mío, bajo cuya predicación Billy fue salvo, y me invitaron a sentarme en el desayuno con ellos. And Mr. Graham, in his uh, forceful speaking, said, "I go into a city and I'll have stay there six weeks." Said, "I'll have." Maybe twenty thousand people that'll make their their confession and said I'll get all their tickets and so forth and give them to the ministers Y el señor Graham, en su enérgico discurso, dijo: Voy a una ciudad y tendré. Me quedo allí seis semanas. Dijo: Tengo unas veinte mil personas que hacen su su confesión y dijo recibo todas sus tarjetas y demás y se las doy a los ministros y. Said so then another year coming back i said, i'll go around and where i had 20,000 converts when i was there, that year, the next year, i can't even find 20. Yeah. so what's the matter? dijo, luego vuelvo al otro año. dijo, voy allá. y donde tuve 20,000 convertidos cuando estuve allí ese año, el próximo año no puedo encontrar ni 20. dijo, qué sucede? and he, I was different just a little bit, not to be different with that great evangelist, mr. graham. certainly not. But the way that he approached it by saying what's the matter and he pointed his finger out and said too many lazy preachers he said sit around with your feet on the desk of a, a daytime and night and don't take these cards and follow up. el yo difiero un poco no para contradecir a ese gran evangelista el señor graham claro que no pero de la forma en que lo abordó diciendo qué sucede y señaló con el dedo dijo. Demasiados predicadores perezosos, dijo, se quedan sentados con los pies sobre el escritorio, día y noche, y no toman estas tarjetas y les dan seguimiento. He said, When Paul was sure he went into the city and had one convert, and come back the next year, he had 30 or 40 by that one. He had great, 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 great grandchildren over it, you see. And he said, I have 30,000 and come back, and, or 20,000 and come back and can't find 20. Él dijo cuando Pablo estaba aquí entraba en una ciudad y tenía un convertido y regresaba al año siguiente tenía treinta o cuarenta de ese solo tenía tatara, tatara 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 nietos de aquel ven ustedes y él dijo tengo treinta mil y vuelvo o sea veinte mil regreso y no puedo encontrar ni veinte. Well, it might have been because of, I'm Pentecostal. And, but I wanted to say this so bad that I hardly could hold my peace. But I thought, what lazy preacher put his feet up on the bench when Paul got him saved? See, it was that convert himself that was led deep enough into God till he got a hold. Bueno, tal vez sea porque soy pentecostal. Y pero yo tenía tantas ganas de decir esto que apenas podía quedarme quieto. Pero pensé. Qué predicador perezoso puso los pies sobre la banca cuando Pablo logró salvarlo, ¿ven? Fue ese convertido personalmente que profundizó lo suficiente en Dios hasta que se aferró. Amen. And if a man really gets a hold of God, God gets into the man's heart, don't worry, sparks will be flying from every side because he's deep enough in God and His whole life is rooted and grounded in Christ, yeah, yeah. y su si nombre realmente se aferra a dios dios entra al corazón del hombre no se preocupen las chispas volarán por todos lados porque él ha profundizado lo suficiente en dios y toda su vida está arraigada y fundada en cristo ¿Ven? Therefore, we know that it isn't just lazy preachers it's because that the, the convert doesn't go deep enough till he loses the sight of the world in the things of the world if he ever gets close enough to god he doesn't do that. por tanto sabemos que no se trata sólo de predicadores perezosos es porque el, el convertido no profundiza lo suficiente hasta perder de vista el mundo y las cosas del mundo. si alguna vez él se acerca lo suficiente a dios él no hace aquello. But we find out that the change and the people changes the roads changes the scenes changes the politics changes one does change pero vemos que las iglesias cambian y la gente cambia. Las calles cambian, los paisajes cambian, la política cambia, pero hay una cosa que no cambia y es Dios. Él sigue siendo el mismo. Yo soy Dios y no cambio. No matter how long it is, God has never changed one bit and he cannot change. What a place. The reason he cannot change is because God is infinite. And anything that's infinite. Cannot change. No importa cuánto tiempo sea, Dios nunca ha cambiado ni un poquito, y Él no puede cambiar. ¡Qué situación! La razón por la que Él no puede cambiar es porque Dios es infinito, y cualquier cosa que sea infinita no puede cambiar. Infinite is infinite. There's there's no beginning or no end. He is almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient, knows all things, all places, all times, all powerful. He's God. And he cannot change. Y entonces estudiemos esto solo por un momento antes de entrar en la escritura. Lo infinito es infinito. No hay no hay ni principio ni fin. Él, él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sabe todas las cosas, todos los lugares, todos los tiempos. Es todopoderoso. Él es Dios y Él no puede cambiar. Now, I can make a decision and say it's going to be this way. And I'm finite. I'll have to change because things come up that I, I'll have to say, well, I was wrong. But God can't do that. Ahora, yo puedo tomar una decisión y decir que será así. Y yo soy finito, yo tendré que cambiar, porque pasan cosas en las que tendré que decir, pues me equivoqué. Pero Dios no puede hacer eso, porque su primera decisión es así para siempre. Therefore, if God's attitude towards one sinner and wanted to repent, Adam and Eve, and God made a way for them to repent, and He forgave that sinner, and the next sinner comes, God's got to do the same thing to that sinner. Por lo tanto, si la actitud de Dios hacia un pecador y quiso arrepentirse, Adán y Eva, y Dios hizo una manera para que se arrepintieran, y él perdonó a ese pecador, y el siguiente pecador viene, Dios tiene que hacer lo mismo con ese pecador, o él hizo algo incorrecto cuando obró con el primer pecador. And then if ever another man comes to God, he's got to do the same thing, or he did wrong when he healed the first one, if he comes on the same ground. What a resting place, then, for the soul that's seeking refuge. Hallelujah. si un hombre estuvo enfermo, y Dios sanó a un hombre, y luego si alguna vez otro hombre se acerca a Dios, él tiene que hacer lo mismo. De lo contrario, hizo lo incorrecto cuando sanó al primero. Si él viene en la misma base. Qué lugar de descanso para el alma que busca refugio. Now, in the beginning was the Word. And the Word was with God. Now, we wonder how the, the world ever got here. See, the, the Word of God created the world. Hebrews 11 tells us that the world was made out of things which does not appear. See, God spoke it into existence because He was God. He just said, let there be, and it was so. Ahora, en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pues nos preguntamos cómo habrá llegado el, el mundo aquí. ¿Ven? La, la palabra de Dios creó el mundo. Hebreos 11 nos dice que el mundo fue hecho de cosas que no se veían, ¿ven? Dios lo habló a existencia, porque él era Dios. Él solo dijo sea y así fue. Therefore, if in the beginning was the word and the word spoken was a creative word and every word that spoken cannot be taken back for a mistake, then por lo tanto, si en el principio era el verbo y el verbo hablado fue una palabra creativa y cada palabra que se habla no se puede revocar por un error, entonces en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el cual es Cristo. And now the word of God written in the Bible is his word to us in every promise has the same power of creation behind it that God's word did at the beginning if we believe it to be the word of God. Y ahora la palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros y cada promesa tiene el mismo poder creativo respaldándolo tal como la palabra de Dios en el principio. Si creemos que ella es la palabra de Dios, depende de dónde caiga la semilla. Si ella cae en un terreno, un terreno que pueda crear una... Mezcla, Una no humedad o oh, un nutriente alrededor de la promesa de Dios producirá cada promesa dada por la Biblia. Right. It's just this why the right mental attitude towards any divine promise of God will bring it to pass. Right. If you just look at it and take care of the Word just right, because the infinite God spoke it. God's Word. Es igual a. Pues la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá cumplimiento. Si uno solo la mira y se encarga de emplear la palabra correctamente. Pues el Dios infinito lo habló. La palabra de Dios. Jesus said, heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Oh, how we ought to. Rest upon that divine promise of the Son of God, who said, Both heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. There is a resting place for the soul. Jesús dijo, Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Oh, cómo debemos descansar sobre esa promesa divina del Hijo de Dios, quien dijo: El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Hay un lugar de descanso para el alma. Now, Jesus said in the Word: Jesus said, uh, If you ask the Father anything in my name, I'll do it. But sometimes, When God performs something, it does something that we ask for, and yet we don't. It comes in an unexpected way, and sometimes in an unexpected place, and at an unexpected time. But God will answer in His own way if you'll just believe it. See? See? Ahora Jesús dijo en la palabra Jesús dijo si le pidierais algo al Padre en mi nombre yo lo haré pero a veces cuando Dios hace algo y hace algo que pedimos con todos nosotros no viene de una manera inesperada y a veces en un lugar inesperado y en un momento inesperado pero Dios responderá a su propia manera si ustedes solo lo creen ven, ven. you must believe it. Accept it. And then don't take it back. Hold on to it. Amen. Lay hold of it and say this is it. Amen. God said it. That settles it. If God said so, that's finished. No matter how long. Usted tiene que creerlo, aceptarlo y luego no retractarse. Aférrese de eso. Agárrelo y diga esto es. Dios lo dijo. Eso lo concluye. Si Dios lo dijo queda concluido no importa cuánto tarde There might not have been one molecule uh, come into existence when he said let there be for a world but he he's eternal and after a while become molecules and atoms and it come up because he said it to be that way tal vez ni una molécula vino a existencia cuando él dijo sea tocante al mundo pero él él es eterno y después de un rato vinieron moléculas y átomos y apareció eso porque él dijo que así sería. Yeah. and here's the promise too that we can think if he the one that said that has brought every word to pass then he's going to have a church to appear before him without spot or wrinkle yeah. yeah. and yeah. it's going to behoove us brothers and sisters to really. Y de hecho, aquí hay una promesa que podemos considerar. Si él, aquel que dijo eso, ha traído cada palabra a cumplimiento, entonces él tendrá una iglesia que aparezca ante él sin mancha ni arruga

nosotros buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es dios y no podemos darnos el lujo de perder eso haga lo que usted haga no lo olvide. no matter what the neighbor does what the other fellow does what your schoolmate does or what your husband or your wife or anyone else it's a, a personal affair with you and god you must. You just must seek out that salvation. No importa lo que haga el vecino, lo que haga el otro individuo, ni lo que haga su compañero de clase o su marido o su esposa o cualquier otro. Es un, un asunto personal entre usted y Dios. Usted tiene, usted tiene que buscar esa salvación. Your father might have been a great man, your mother a great man, but what about you? See, see it's you, you must Have it your own self. All right. Su padre pudo haber sido un gran hombre. Su madre, un gran hombre. Pero qué me dice de usted, ve? Es usted. Usted tiene que tenerla personalmente. Muy bien. Now, when Jesus said, if you ask the Father anything in my name, I'll do it. Now, that's just right straight down off of the shoulder. I will do it. And he was now it's on conditions if you will believe when you ask. Bueno cuando Jesús dijo si le pidieres al Padre algo en mi nombre yo lo haré. Pues eso viene directamente del hombro. Yo lo haré. Y él estaba bueno y tiene condición si creyeres cuando pidieres. Now in Mark 11:22 we find out that Jesus said if you say to this mountain be thou Ahora en Marcos 11, 22 encontramos que Jesús dijo: Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, si no creyeres que lo que has dicho será hecho, lo que hayas dicho será hecho. Ven. Now, now the thing. You just couldn't get out here and say, mountain, move down. You've got to have a motive and objective to that, you see. Right. And that's, you got to find out first if it's the will of God, and then your motive and objective to the will of God. And then speak to it and stand there. It'll come down, right. yeah. you see, if you get the conditions right. But you've got to have the conditions right. Bueno, pues, la cosa. Usted simplemente no podría salir acá y decir, monte, quítate. Usted tiene que tener un motivo y un objetivo para eso, ¿ven? Y en eso, usted primero tiene que hallar si es la voluntad de Dios, y luego su motivo y objetivo en cuanto a la voluntad de Dios. Y después hablarlo y pararse allí. Ajá, se quitará. Sí, ¿ven? Si usted tiene las condiciones correctas, pero usted tiene que tener las condiciones correctas. Now you must remember also that when God answers sometimes it's in an unexpected way. He's unchangeable, but he does things in unexpected ways. Now let's just call up a, a case or two before we proceed. Ahora, usted también debe recordar que cuando Dios responde, a veces es de una manera inesperada. Él no cambia, pero hace las cosas de maneras inesperadas. Now, un, un let's think of Moses. I like to study Moses. He was such a gallant man. And he gave us the Old Testament through the power of God. And many times the skeptics say, now, Moses wrote that. And um, uh, how do we know it's right? Well, you can go back and prove that it's right. Pensemos en Moisés. Me gusta estudiar a Moisés. fue un hombre muy valiente y él nos dio el Antiguo Testamento por el poder de Dios. Y muchas veces los escépticos dicen, pues Moisés escribió eso y ¿cómo sabemos que está bien? Pues uno puede ir y probar que es correcto. And if he who could say what has been and what will be and what was to take place after him and that come to pass and I believe it that, that was right also, you see. Amén. Mm -hmm. Y si él, quien pudo decir lo que ha sido y o lo que sucederá y lo que habría de ser después de él, y eso se cumplió, entonces yo creo que eso también era correcto. Ven ustedes, ven. It's like if, if we can stand here on, uh, in the church and the Holy Spirit can go back down through your life and tell you what was, and you know where that's truth or not

and so we see as a witnesses of hebrews 11 and in many places in the bible that the heroes of faith are those who stayed with god's promise. just stay right there no matter what anyone else said. and god will grant it to you in his own good time. Y vemos entonces, como testigos de Hebreos 11 y en muchos pasajes de la Biblia, que los héroes de la fe son aquellos que se quedaron con la promesa de Dios. Simplemente, quédese allí, no importa lo que otro diga, y Dios se lo concederá a usted en su propio tiempo oportuno. Now Moses went down into Egypt, or was in Egypt, rather, he was born down there. Proper child, his parents see he was, seen that he was. And they wasn't afraid of the king's commandment. Ahora, Moisés bajó a Egipto, o estaba en Egipto, mejor dicho. El nació allí mismo. Sus padres vieron que era un niño hermoso, vieron que lo era, y no temieron el decreto del rey. And then when Moses taught by his mother, what a good teacher, his own mother, and could tell him them stories. Moses, you are my son. Y luego cuando Moisés, educado por su madre, qué buena maestra, su propia madre, y podía contarle esas historias, Moisés, tú eres mi hijo, pero naciste para un propósito, y Dios te usará algún día para liberar a Israel. la muerte de his precious mother then i suppose moses become a great ruler or next to pharaoh there was heir to the throne then one day he felt for his brethren and a feeling sometime for something yet even if we feel we've got to act in god's way to rightly get the job done. Right. certainly. y después de la muerte de, de su preciosa madre. Entonces me supongo que Moisés llegó a ser un gran gobernante o el próximo allí a faraón era heredero al trono. Luego, un día él tuvo un sentimiento por sus hermanos. Y a veces un sentimiento por algo con todo. Aunque tengamos ese sentimiento, debemos actuar a la manera de Dios para realizar la obra correctamente. Seguro. Now I believe that God has mercy upon all the hungry and, suffering and... And we have all kinds of, of uh, organizations to feed the hungry and things. I believe that's a wonderful thing. But yet, the real job is the gospel. That's the real job is the gospel. Taking the gospel. Ahora, yo creo que Dios tiene misericordia de todos los hambrientos y de los que sufren, y y tenemos todo tipo de, de organizaciones para alimentar a los hambrientos y demás. Yo creo que eso es algo maravilloso pero aún así la verdadera obra es el evangelio esa es la verdadera obra es el evangelio llevar el evangelio now we find out that after he found himself a failure in his own works because he was a smart man a military man and he was he had found a failure then he he ran from the job went out into the wilderness Ahora vemos que eso fue después de encontrarse como un fracaso en sus propias obras. Pues él era un hombre inteligente, un militar, y él lo era. Él había encontrado el fracaso. Luego él, él huyó del trabajo, salió al desierto y estuvo allí por cuarenta años. Now the strange thing is, with a call of God on his life, I'd imagine Moses was never able to get away from that. That's right. Yeah. Never able. And there may be people here tonight listening right to us. That down to your life somewhere you felt there was a call in your life. And you've just never heeded to it. Ahora lo extraño es que con un llamado de Dios en su vida, me imagino que Moisés nunca se pudo distanciar de eso, nunca pudo. Y puede haber personas aquí esta noche, escuchándonos ahora mismo, que a lo largo de su vida, en algún punto, sintieron que había un llamado en su vida y nunca le prestaron atención. Usted estará miserable mientras viva. Hasta que le preste atención a esa vida. and there's no doubt there's people here tonight that's been seeking for the holy ghost for years and you just say well i, I don't know i should receive it I, well you'll never never be satisfied until you do see because you were cut out for that no and hay, hay personas aquí esta noche que por años han buscado el espíritu santo y simplemente dicen, bueno, yo, yo no sé, yo debería recibirlo. Yo, pues usted nunca, nunca estará satisfecho hasta que lo haga. ¿Ven? Porque usted fue moldeado para eso. And now you must make that the first thing in your life, whether you eat again, or whether you drink again, or whether you sleep again, or whatever you do, you must find that. That's right, that must be the first thing. That's it. Y ahora usted debe hacer de eso la prioridad en su vida. Ya sea que no vuelva a comer, o que no vuelva a beber, o no vuelva a dormir, o lo que sea que haga, usted tiene que encontrar aquello. Así es. Eso debe ser lo primero. Así es. Solo quédese con la promesa de Dios. Él se la prometió, así que usted solo persista allí, ¿ve? Y Dios lo cumplirá. Now, and he might do it at an unexpected time. He said, "Well, brother Branham, I've been working hard today, and I'm a little tired, and I haven't felt good for three or four days. That might be just the time. Amen. You never know when it's going to happen." Bueno, y él podrá hacerlo en un momento inesperado. Usted dice, pues, hermano Branham, he trabajado duro hoy, estoy un poco cansado. Y no me he sentido bien por tres o cuatro días. Esa puede ser la hora exacta. Ven, nunca se sabe cuándo va a suceder. How many times could I stop and for days tell the experience when I want to go to the woods to seek the Lord, that the, the briars scratch me and the birds annoy me and the mosquitoes bite me. That's just when God's fixing to do something right then. Just when, um, just when uh, something seems all unexpected, thank God, Takes place, takes hold. Cuántas veces podría detenerme y por días contar mi experiencia de cuando voy al bosque a buscar al Señor, en que las, las zarzas me arañan y los pájaros me molestan y los mosquitos me pican. Es precisamente cuando Dios está a punto de hacer algo en ese momento, justo cuando justo cuando algo parece inesperado, entonces Dios llega a la escena, toma control. Now look at Moses. Moses, this great old sheep herder now, he was already eighty years old. He was forty before he uh, took his stand for God, and then he herded sheep out there. And I guess he was forty years in the desert, and he's uh, getting to be an old man, perhaps great whiskers and long flowing gray hair. Ahora miren a Moisés. Moisés, este gran pastor de ovejas, ya tenía ochenta años. Él tenía cuarenta años antes de que se parara por Dios. Y luego apacentó ovejas allá, y supongo que él estuvo cuarenta años en el desierto. Y ya estaba envejeciendo, tal vez de bigotes canosos y de cabello largo, canoso y suelto. Y aquí estaba, no en la iglesia, estaba bajo Mount Horeb, y Dios... I never come down to a sermon, but in a burning bush. Oh, yeah. See, on an unexpected time, on an unexpected place, and in an unexpected way. Y aquí estaba él. No en la iglesia. Estaba bajo el monte Horeb y Dios no bajó a través de un sermón, sino en una zarza ardiente, ¿ven? En un momento inesperado, en un lugar inesperado y de una manera inesperada. Pues él pensó que Dios lo encontraría allí afuera con su bastón en la mano o la espada, lo que fuera con lo que mató al egipcio. Pero Dios ni siquiera lo encontró en la iglesia

Dios lo llamó después de que tenía años. Piénsenlo. So sometimes we think because we're 35 or 40, whatever you are, you're never too old. Right. You got a soul that's got to live forever. Yeah. So just remember, it's always that way a God, the unchangeable God in an unexpected time, and unexpected way, in an unexpected place. Pues a veces pensamos que, porque tenemos 35, 40, lo que sea, usted nunca es demasiado viejo. Usted tiene un alma que ha de vivir para siempre. Solo recuerden, siempre es así: un Dios, el Dios que no cambia, en un momento inesperado y de manera inesperada, en un lugar inesperado. Vamos a Jacob: Jacob was running. He got caught between two fires. Now he was going home. And Lebanon, his father-in-law, was coming this way after him because his wife had stolen their gods. And then he finds out Esau's coming this way after him, his brother, who he had cheated. Now that was quite an unexpected time for God to visit him. Tomemos a Jacob. Jacob estaba huyendo. Fue atrapado entre dos fuegos, pues iba a casa. Y Labán, su suegro, venía en esta dirección persiguiéndolo porque su esposa se había robado sus dioses. Y luego él descubre que Esaú viene de esta otra dirección persiguiéndolo, su hermano a quien había engañado. Ahora ese sí fue un momento inesperado para que Dios lo visitara. But he was here come Lebanon this way and here come coming this way and Esau this way. But Jacob crossed a little brook. And then he got down to business, yeah. and maybe for the first time in his life, he got a hold of something that was real, Amen. and he was able to hold on until the blessing came. Pero él estaba. Aquí venía Labán de esta dirección, y aquí venía Labán en esta dirección, y Esaú de esta otra dirección. Pero Jacob cruzó el pequeño arroyo. y entonces tomó la cosa en serio y tal vez por primera vez en su vida encontró algo que era real y pudo aferrarse hasta que llegó la bendición. that would be a great lesson for all of us when you once get a hold of something that's real hold to it amen don't turn it loose amen hallelujah no matter how many times the sun passes over or whatever takes place how many hungry pains comes esa sería una gran lección para todos nosotros. Una vez que usted se aferre de algo que es real, siga aferrado, no lo suelte, no importa cuántas veces pase el solo lo que suceda, cuántos calambres por hambre sufra. Pase lo que pase, siga aferrado de eso hasta que sea bendecido, hasta que usted tenga esa promesa. Siga aferrado. He put his wife and all away from him and separated himself and held on because he was caught between two fires. And God met him in an unexpected way, in an unexpected time, in an unexpected place. That's where God met him. Él hizo a un lado a su esposa y a todos, y se separó y se mantuvo aferrado, porque él estaba atrapado entre dos fuegos. Y Dios se encontró con él de una manera inesperada, en un momento inesperado, en un lugar inesperado. Ahí es donde Dios lo encontró. Isaiah, el profeta, un joven, y era un buen hombre, y había cosas fáciles. But one day the king died, and Isaiah the prophet went down to the altar in the house of God, and while he was praying there, he was caught between his own sins and the vision. Isaías el profeta, un joven, se había apoyado en el brazo del buen rey, y él era un buen hombre, y había tenido todo fácil. Pero un día el rey murió, y el profeta Isaías fue al altar en la casa de Dios, and he screamed out, Woe is me! When he seen the angels with wings over their faces, wings over their feet, and flying, crying, Holy, 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 unto the Lord. He cried, Woe is me, for I am a man of unclean lips. He was caught in an unexpected time. An unexpected place. Y gritó, ay de mí, cuando vio a los ángeles con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies y volando, gritando, santo, santo, santo al Señor. Él gritó, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos. Fue sorprendido en un momento inesperado, en un lugar inesperado. He thought Get up and go on because people believe I'm a good preacher or pastor or something. Other, but he was caught there. Not only was he caught in this condition with the vision, but he was caught with unclean lips in the house of the living God. Pensó: Iré allá y haré mis oraciones y me levantaré y seguiré adelante porque la gente cree que soy un buen predicador o pastor o alguna otra cosa. Pero fue sorprendido allí. No, solo fue sorprendido en esta condición con la visión, sino que fue sorprendido con labios inmundos en la casa del Dios vivo. Oh brother, if that would search out through this city tonight and tomorrow morning, of ministers who would stand and tell you that there is no such a thing as divine healing and there's no such a thing as the baptism of the Holy Spirit, there'd be some more crying out, woe is me with unclean lips. It is true. Yes, very much so. Oh, hermano, si aquello buscara en esta ciudad esta noche y mañana por la mañana a ministros que se levantan y les dicen que no hay tal cosa como la sanidad divina y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, habría más gritando ay de mí de labios inmundos. Es cierto, sí, muy cierto. The Hebrew children, now they were caught. and quite a predicament too. They were caught in an unexpected place where they met God, for God to come to them in a fiery furnace, unexpected time, in an unexpected way. But God is the unchangeable un God, unchangeable God, and He does things that way, in an unexpected place, unexpected time, and so forth. Los jóvenes hebreos, pues También se encontraron en una situación difícil. Fueron sorprendidos en un lugar inesperado, donde se encontraron con Dios y que Dios viniera a ellos, en un horno ardiente, un momento inesperado, de una forma inesperada. Pero Dios es el Dios que no cambia, el inmutable Dios, y Él hace las cosas de esa manera, en un lugar inesperado, en un momento inesperado, de esa manera. Israel. as for a mighty king they wanted a king to deliver them that's what they expected god to send to them was a king to deliver them a mighty king that would march like david israel pidió un rey poderoso querían que un rey los liberara eso es lo que esperaban que dios les enviaría un rey para liberarlos un rey poderoso que marcharía como david the son of david would rise up

por que como But what did they get? They got a baby instead of a mighty king, a baby born in a, a little stable, the side of a hillside, a little cave stable with straw and the manure from the animals, and a, a baby. Pero ¿qué recibieron? Recibieron un bebé en lugar de un rey poderoso. Un bebé nacido en un, un pequeño establo en la ladera de una colina, un pequeño establo en una cueva con paja y el estiércol de los animales y un, un bebé.

pero Dios sabe enviarlo como él sabe que es mejor porque él es un Dios infinito y sabe exactamente cómo enviarlo él conoce sus necesidades él sabe cómo suplirle eso But the trouble of it is because it don't come the way you think it ought to come then you're all discouraged and you hand it back to him Let's ask him and believe that he'll send it just the way he wants to send it and accept it upon the basis Right 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 pero el problema es que por cuanto no viene como usted cree que debería venir, entonces usted se desanima todo y se lo devuelve a él. pidámosle a él y creamos que lo enviará tal como él quiere enviarlo y acéptenlo de ese modo. así es, men. "if you ask him don't make him a liar. he can't lie. he promised ask the father anything in my name. i'll do it." Uh, "god can't lie. Si usted le pide a él, no lo haga, a él mentiroso. Él no puede mentir. Él prometió, pídale al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Pues Dios no puede mentir. Pídale a él y será hecho. Buscad, encontrarás. Llamad, se os abrirá.

we ask god for things and then we walk around and and if he don't just pour something on us and give us something that uh, we think we ought to have then we just hand it back see don't do that ask him stay right with it, it. hold on to it if you know it's real nosotros le pedimos cosas a dios y luego nos comportamos así y, y si él simplemente no derrama algo sobre nosotros y no nos da algo que creemos que deberíamos tener entonces lo devolvemos ¿ven? No hagan eso, pídanle, quédense ahí mismo con eso. Sí, Señor, aférrense a eso, si sí saben que es real. And what's more real than the Word of God? And the Word of God is made flesh and dwelt among us, Christ, and now Christ sent the Holy Spirit, and He is God in spirit. So then hold on to it. If the Holy Spirit's here and give us that promise, stay with it. ¿Y qué es más real que la palabra de Dios? Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo. Y ahora Cristo envió al Espíritu Santo, y él es Dios en Espíritu. Entonces aférrese de él. Si el Espíritu Santo está aquí y nos dio esa promesa, quédese con eso. What's the matter with us, Pentecostal people, who profess to have the Holy Ghost and are afraid to trust God anywhere? What's the matter? We expect it in some other way. ¿Qué pasa con nosotros, la gente pentecostal, que profesamos tener el Espíritu Santo y temerosos de siquiera confiar en Dios donde sea? ¿Qué pasa? Nosotros lo estamos esperando de otra manera. The other, Creo que lo que hacemos, les diré la verdad. Creo que lo que esperamos, que Dios venga y nos haga florecer en una gran organización de este tipo y ese tipo. Y cuando ustedes hacen eso, crean un complejo contra el otro individuo. The thing we ought to do, brother, is forget about that. Your organizations are fine, but what we want is born-again Christians with salvation in their heart and the power of the Holy Ghost in that to love one another and to stretch out and I have feelings for one another, glorious feelings. hopes of feelings and brotherly affections that binds us together that's what god wants us to have he's the infinite god and he cannot change his words he cannot change them. lo que deberíamos hacer hermano es olvidarnos de eso sus organizaciones están bien. Pero lo que queremos son cristianos nacidos de nuevo con la salvación en su corazón y el poder del Espíritu Santo dentro, para amarse los unos a los otros y para abrirnos y tener sentimientos el uno para con el otro, sentimientos gloriosos, esperanzas de sentimientos y afectos fraternos. Eso nos une a todos. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Now, watch. So they refused him because he didn't come the way that he ex they expected it to be. And we noticed that he did come in the scriptural form. He came exactly according to the, the scriptural plan, and each one of these did also. At the right place, at the right time. ahora miren así que ellos lo rechazaron porque no vino de la manera que él que ellos esperaban que fuera y lo vemos que él sí vino de una manera escritural él vino exactamente de acuerdo con el, el plan escritural y cada uno de estos también en el lugar correcto en el momento correcto y de la manera correcta Dios siempre lo hace a su manera y es la manera correcta. Now, Moses, why would he doubt? He was called at birth. He was a baby when God called him, he was born in this world for a purpose. He was born to profit. Ah, oh, not be no hard thing for Moses to think that be unexpected cause you are expecting God to call him. Bueno, Moisés, ¿por qué dudó? Fue llamado al nacer. Él era un bebé cuando Dios lo llamó. Él nació en este mundo con un propósito. Nació profeta. No, debería haber sido una cosa difícil para Moisés pensar así, que fuera inesperado, porque él debería haber esperado que Dios lo llamara. Jacob, God just spoke to him and said, Jacob, return home. I'll be with you and multiply you. I will make your seeds like the sands of the sea. Why was he so uh, Another, yet God promised him. Amen. Amen. jacob dios le acababa de hablar y le dijo jacob regresa a casa estaré contigo y te multiplicaré haré tu simiente como las arenas del mar por qué fue para él tan Tan inesperado entonces que Dios viniera a él esa noche cuando la venía de una dirección y Esaú de otra. Aun así, Dios le había prometido. Amén. There you are, friends. When God makes a promise and the opposition rise, that's only to test whether you've really got the word or not. The man that's got good gold don't mind going to the touching stone. See? That's true. Ahí lo tienen, amigos. Cuando Dios da una promesa y la oposición aumenta, eso solo es para probar si usted realmente ha recibido la palabra o no. Al hombre que tiene buen oro no le importa ir a la prueba de la piedra de toque. ¿Ven? Es verdad. Sí, es solo, Peter dijo, creo que fue, pruebas han venido probarnos. ¡Vean lo que con it. when you get the holy ghost and and uh, husband's going to run you out of the house or or mother's going to make you leave home them things don't give up and go back into the world that's only a testing time ven es solo un pedro dijo creo que fue que estas pruebas vienen para probarnos para examinarnos para ver qué haremos con eso así es cuando usted recibe el espíritu santo y Y el marido la va a echar de la casa, o, o su madre hará que se vaya de la casa. Esas cosas. No vaya a rendirse y regresar al mundo. Eso es solo un tiempo de prueba. Yeah. Jacob, he ought to know better than that. But he had kind of wasted a lot of his life away and running around and so forth from here to there. And he, I like what he said there. I crossed this Jordan with only a staff. And now I'll come back in two Armies. Come back, so multiplied. Jacob, él debió haber tenido más sabiduría, pero él como que había malgastado gran parte de su vida y corriendo por todas partes y todo eso, de aquí y allá. Y él, me gusta que él dijo allí: Con solo mi callado pasé este Jordán y ahora vuelvo en dos ejércitos, regreso muy engrandecido. Y in -law's over here after me. And that when he got in that kind of a condition, but he went to the right place and began to unexpectedly, I guess, to get the answer. But God came down, and he had a wrestling match and stayed with God and held on until the blessing got. Y él dijo, aquí está Saúl, mi hermano, que viene en esta dirección, y mi suegro acá persiguiéndome. Y entonces, cuando estuvo en esa clase de condición. Pues él fue al lugar correcto y sin esperarlo comenzó, me supongo, a recibir la respuesta. Pero Dios bajó y él tuvo una lucha y se quedó con Dios y se aferró hasta que llegó la bendición. Me gusta Jacob de esta manera. Cuando él en realidad vio algo que era correcto, Cuando agarró algo que era verdad, se aferró de eso hasta que recibió los resultados. Oh, if we would do that, if the church would only do that, if you'd only be convinced that it's right and you know, it's God's promise and it cannot fail, you just, it cannot fail. Someone talk you out of it, say it's a, for some other generation, it wasn't for us, and that that isn't scripture? Oh, si nosotros pudiéramos hacer eso. Si la iglesia solo hiciera eso, si solo estuvieran convencidos de que es correcto y saber que es la promesa de Dios y que no puede fallar, ustedes solo, ella no puede fallar. Alguien trata de decirle que no es así, diciendo, es para otra generación, no fue para nosotros. Y eso, eso no es la escritura. Jesus dijo en Mark 16: Go ye into all the world. Preach the gospel to every creature. These signs shall follow them that believe, see. We're well, hope or all the world, every creature. These signs shall follow in all the world to every creature that believes. Es ¿quiénes dijo en Marcos 16? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? ¿Dónde? ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán en todo el mundo a toda criatura que crea. Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. how are you going to do it? the gospel must be preached and it's all, all the world beginning at jerusalem. luke 24.49. said, carry in the city of jerusalem until you're endued with power from on high. Yeah. after the holy ghost acts, 1, eight, the holy ghost has come upon you, then you'll be witnesses of me in judea, samaria, and to the uttermost parts of the earth, everywhere. The Holy Spirit bearing record with signs and wonders. ¿Cómo van a hacerlo? El Evangelio debe ser predicado y a todo el mundo, comenzando en Jerusalén. Lucas 24:49. Él dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después del Espíritu Santo, Hechos 1:8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, luego me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas partes el Espíritu Santo dando testimonio, seguido por señales y maravillas. How we going to get away from it? It's God's promise. Amen. Don't let the devilish slick tongue as he can be and a very seemingly a scriptural red person, but he twists it to make it say something that it doesn't say. Amen. And yet the Bible said it's so plain that even a fool shouldn't err in the way. ¿Cómo vamos a apartarnos de eso? Es la promesa de Dios. No se lo permitan al diablo. Él es de lengua engañosa y muy aparentemente una persona muy lectora de las Escrituras, pero él la tuerce para hacerla decir algo que ella no dice. Y aún así, la Biblia dice: es tan clara que ni un necio debería extraviarse en el camino.

Luego solo siga subiendo. That choir was singing last night down to the, the other church, the Brother Outlaws Church. Saying uh, first round was regeneration, and then he kept on another one got somewhere else, and yeah, after his while he went past Mars, Jupiter, and hit the Milky White Way, and just kept on going. I, I like that. See, just keep climbing round by round. Como cantaba ese coro anoche en la, la otra iglesia, en la iglesia del hermano Outlaw. Decía la primera vez fue la regeneración. Y él continuó a la otra, llegó a otra parte. Y después de un rato él fue más allá de Marte, Júpiter, y entró en la Vía Láctea. Y siguió. A mí, a mí me gusta eso, ¿ven? Solo siga subiendo, vez tras vez. Take a hold of God's promise. Say, God, you promised to save me. Hold on to it. Stay right there till you're saved. God, you promised to fill me with the Holy Ghost. Stay right there till you fill with the Holy Ghost. Agárrese de la promesa de Dios. Diga, Dios, tú prometiste salvarme. Aférrese de ella. Quédese allí hasta que usted sea salvo. Dios prometiste llenarme del Espíritu Santo. Quédese allí hasta que usted esté lleno del Espíritu Santo. Si usted está enfermo, diga, tú prometiste sanarme. Aquí me quedo hasta que me sanes.

Now watch. Now we find out that Isaiah was born a prophet. Now, he was in the line of duty when he was down there at the altar. It was no strange thing for a prophet to see a vision. So he ought to remember he was right in the line of duty, so he wasn't out of the Scripture, he was right in the Scripture. Ahora observen. Pues vemos que Isaías nació profeta. Bueno, él estaba en la línea del deber, estando allí en el altar. No era algo extraño que un profeta viera una visión. Así que él debe haber recordado. Él estaba allí en la línea del deber, pues él no se había salido de la escritura. Él estaba allí, conforme a la escritura. Dios dijo, si hubiere uno entre vosotros que sea espiritual, un profeta, yo Jehová Dios me daría a conocer a él. Si lo que dice este profeta sucede, entonces oíganlo. Si no, rechácenlo. Ven entonces, Jacob estaba en línea con la Escritura moisés en línea con la escritura. and um, elijah let's take elijah here I like to say to him now he got out there in the wilderness and got moody and god sent him fed him with an angel and put him in the wilderness and he wandered for forty days and nights y elías veamos a elías aquí me gustaría decirle a él bueno él salió al desierto y se puso de mal humor. And the first thing you know, what happened? He come up back in a cave, and the prophet back there, he heard the rushing wind, splashing, blowing. He heard the rocks roaring, everything. He thought, well, that's that's all right. I've been up on Mount Carmel. I know he answers the thunder and the lightning and the rain. I know it. But what got the prophet? Was that still small voice? ¿Y lo primero que vemos? ¿Qué sucedió? Apareció allá en una cueva y el profeta allá atrás oyó el viento recio, el chapoteo, el soplo, oyó el rugir de las rocas, todo. Pensó, bueno, eso está bien, he estado en el monte Carmelo, sé que él responde en el trueno y en el relámpago y en la lluvia. Eso lo sé, pero lo que sorprendió al profeta

cuando Dios lo trae a su propia manera, ¿ven? Pensamos que eso que debemos venir de la manera que nosotros lo esperamos, pero Dios lo envía a su propia manera, así como él quiere hacer hacerlo. Now, Jesus when they asked for a king, Isaiah 9:6, he said unto us a child is born, a son is given, his government shall be upon his shoulders, a virgin shall conceive and bring forth a child Ahora, Jesús, cuando ellos pidieron un rey, Isaías 9:6, él dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se llamará Emmanuel. Y, pues, él vino exactamente en la línea de las Escrituras, ¿verdad? Exactamente lo que dice la Escritura. Moses was lined up, but it didn't come the way he thought it would. He thought, i go down and kill that Egyptian, that'll be it. Then all the children of Israel will say, so and so, he see, he's our conqueror, but it didn't come that way. But he was still in his line of the Scriptures. Jacob, all the rest of them, was in line of the Scriptures when God worked. Moisés estaba en la línea. Pero eso no vino como él pensaba que vendría. Pensó, iré allí y mataría a ese egipcio. Así será. Entonces todos los hijos de Israel dirán, fulano de tal, él. ¿ven? Él es nuestro conquistador. Pero no vino así. Pero aún así él estaba en su línea con las escrituras. Jacob, todos los demás estaban en línea con las escrituras cuando Dios obró what can I, brother brannan, what can i do to be lined up with the word of god? just take it in your heart and believe it. amen. every promise is yours. Amen. it's yours. you can have it. it belongs to you. y si nosotros entramos en línea con la palabra de dios y nos aferramos de ella, qué puedo hacer, hermano brannan, qué puedo hacer yo para estar en línea con la palabra de dios? simplemente tómela en su corazón y créala. Osa promesa es suya es suya usted puede tenerla le pertenece Every promise in the book you sing is mine every chapter every verse Amen. I'm oh. trusting in his love divine forever promise in the book yeah. is mine Oh no matter what the promise is it's yours anyhow because God gave it to you Toda promesa del libro ustedes lo cantan es mía cada capítulo cada versículo cada línea estoy confiando en su divino amor porque toda promesa del libro es mía, ¿ven? No importa cuál sea la promesa, es suya de todos modos, porque Dios se la dio. Just will let him come and drink from the fountains of the water of life freely, it's yours, it belongs to you. Any promise belongs to you. If you have faith to appropriate it, and it'll do it if you just believe it. El que quiera venga y beba de las fuentes el agua de la vida gratuitamente. Es suya. usted Now, but when Jesus came, we found out he's born in a manger. So right quick, the Jews just agreed he didn't come the way he thought they thought he was to come. So they just excommunicated him from their fellowship, and he was no more in it. But watch what he done. He when he that didn't stop him. Bueno, pero cuando Jesús vino, vimos que Él nació en un pesebre y rápidamente los judíos no estuvieron de acuerdo. Él no vino como ellos pensaron, como pensaban que Él debía venir, así que simplemente lo excomulgaron de su compañerismo y Él no estuvo más en aquello. Pero observen lo que Él hizo. Él, cuando Él, eso no lo detuvo. When Pentecost is first born, the That didn't stop the message. right. It goes on just the same. Jesus can't be stopped. Who can stop God? You can't do it. No, you have more do it, You could easier stop the sun. But you can't stop God. His programs gonna move on. Cuando primero nació Pentecostés, la iglesia también fue excomulgada. Eso no detuvo el mensaje sigue de todas maneras no se puede detener a jesús quién puede detener a dios no se puede no uno no podría hacerlo sería más fácil detener el sol pero no se puede detener a dios su programa va a seguir adelante. Right. so uh, it come when the churches back there was praying for a revival it came in an unexpected way he got a bunch of some one-eyed colored man over here in california and a, a couple of. Uh, entonces llegó el tiempo cuando las iglesias allá del pasado oraban por un avivamiento. Vino de una manera inesperada. Él se consiguió a algunos, un hombre de color con un solo ojo. Aquí en California hay un, un par de holgazanes de la calle y cosas así, y los llenó del Espíritu Santo y comenzó un fuego que miren hasta dónde ha llegado ahora it's the fastest growing church in the world yeah, they had more converts last year than all the rest of them put together well, praise the lord <laughs> that's right our sunday visitor to catholic paper said so <laughs> they registered a million five hundred thousand es la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo el año pasado tuvieron más convertidos que todas las demás juntas sí así es nuestro visitante dominical el periódico católico lo dijo Eles registraron 1 Praise God. what? Glory. God's Word sails on, on, on. And this people will never take down their soldiers. Amen. Because the Word of the living God is burning in their hearts. Amen. That's right. God's sending them things in different places, blessing them, bringing them on. Now let's keep our mind on the Word and on God. And keep moving on. Que la palabra de Dios sigue adelante, sigue y sigue. Su pueblo nunca será vencido. Ellos son soldados, amén. Porque la palabra del Dios viviente arde en sus corazones. Así es, Dios está enviándoles cosas en diferentes lugares, bendiciéndolos, trayéndolos. Así que tengamos nuestra mente en la palabra y en Dios y sigamos adelante. Now don't get it all sent. We're going to be the biggest group, or if we got the best group in the town. The best dressed crowds comes to our place, or something like that. And if you get that on your mind, you're falling right then. Yeah. Mm? Yeah. Yes, sir. Just remember, wherever the spirit is, there the living creatures Amen. That's right. Stay with the spirit of God, whatever you do. Stay with that spirit. Ahora no lo desvía diciendo. Vamos a ser el grupo más grande, o tenemos el mejor grupo de la ciudad, la gente mejor vestida, viene a nuestro lugar o algo así. Si tiene eso en la mente ahí mismo, usted ha caído, ¿ven? Sí, señor. Solo recuerden, donde esté el espíritu, estaban los seres vivientes. Correcto. Quédense con el espíritu de Dios. Hagan lo que hagan ustedes, quédense con ese espíritu. Now, Jesus when he grew up, He proved he was that Messiah they had prayed for. He showed them the, his sign of Messiah. He proved that he was Messiah by the signs that he did. Pues, Jesús cuando creció demostró que él era el Mesías que ellos habían pedido. Él les mostró su señal del Mesías. Probo que era el Mesías por las señales que hizo. Look at the woman at the well when he told her her sins that she had five husbands. Miren a la mujer junto al pozo, cuando él le dijo sus pecados, que ella tenía cinco maridos. Pues dijo ella, Señor, sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá todas las cosas. Pero ella no sabía quién era él. Dijo, Yo soy. Look at Nathaniel, cuando él con Philip. And he walked up in the presence of Jesus, and Jesus told him who he was, yeah. where he come from, what he'd been doing. Oh, my. It proved, he said, Rabbi, thou art the Son of God, yeah. thou art yeah. the King of Israel. Miren a Natanael, cuando regresó con Felipe, y entró en la presencia de Jesús, y Jesús le dijo quién era, de dónde venía, qué había estado haciendo. Oh, vaya, eso lo demostró. El dijo, Rabbi, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Ma, sure, because what he is proven, he was he was the they, he was not a, brought in the way that Israel thought he'd be issued in. They thought he'd be a mighty king with a stick in his hand and go out and beat the Romans over the head with it. But that wasn't God's way. Vaya, seguro. Debido a qué? Él ha probado. Él era, él era el. Ellos, él no se presentó de la manera en que Israel pensó que se presentaría. Ellos pensaron, él será un rey poderoso con una vara en su mano, y con ella saldrá y herirá a los romanos en la cabeza. Pero esa no era la manera de Dios. Esa ni siquiera era la escritura que él cumpliría en esa venida. En la próxima venida es cuando él hará eso.

Y oh, las escrituras de su venida se cumplieron la forma en que él vendría pero ellos no pudieron verlo ¿ven? But he did the messianic sign proved that he was Messiah and they rejected it because he came in an unexpected way to them. Now if they had just been willing to accept him upon the basis that God sent him. Pero él hizo la señal mesiánica probó que él era el Mesías y ellos la rechazaron porque él vino de una manera inesperada para ellos ahora si ellos tan solo hubieran estado dispuestos a aceptarlo a él sobre la base que dios lo envió Can we tonight, as people, Can we podremos nosotros esta noche como gente pentecostal aceptar el espíritu santo en base a como dios lo envió podremos esperar que el espíritu santo haga lo que dios dijo que él haría cuando entrara. is that the basis we want to accept it upon or do we want to say oh i believe i received the holy ghost when i believe i shut my pastor's hands and i tell you I, i believe i got the holy ghost that's not what the bible says when he comes he'll testify of me jesus said see when he comes. será sobre esa base que nosotros queremos aceptarlo. O queremos decir, oh, yo creo que recibí el Espíritu Santo cuando creí. Le estreché la mano a mi pastor y puedo decirle, yo yo creo que recibí el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando Él venga, Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. Ven, cuando Él venga

Pero si esa vida no acompaña esa experiencia, entonces algo no estaba bien, ¿ven? Usted recibió la cosa incorrecta, ¿ven? But if you, got, if you got the real Holy Spirit and you spoke in tongues, then the life follows it. And then if you claim you've had the Holy Spirit and had the experience, and then your life don't tally up to God's Word, then you've got the wrong spirit. Because yeah. you can't gather grapes off of a, a thistle, you know that. And buy their fruits, they are known. Pero si usted tiene, si usted tiene el verdadero Espíritu Santo y usted habló en lenguas, entonces la vida le sigue. Y luego, si usted afirma que ha tenido el Espíritu Santo y que tuvo la experiencia, y luego su vida no cuadra con la palabra de Dios, entonces usted recibió el Espíritu incorrecto. ¿Ven? Pues no se puede cosechar uvas de un, un cardo. Ustedes saben eso. ¿Ven? and jesus when he come claiming he was the messiah he did the works of the messiah amen he said if i do not the works of my father then don't believe me but if i do the works of my father then believe the works what a statement same today as he promised in hebrews 13 8, jesus christ is the same yesterday today and forever Y Jesús, cuando vino diciendo que Él era el Mesías, Él hizo las obras del Mesías. Amén. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces crean a las obras. Qué declaración. Es igual hoy, como Él lo prometió en Hebreos 13.8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. The What do they expect when they see a, a revival and break in the city? What does the denominations expect? A great intellectual speech. He has to come by fine education, swell words, and uh, able with a personality to get cooperation everywhere, and, and uh, everything like that in a great big program. Las denominaciones. las grandes organizaciones del mundo. ¿Qué esperan cuando ellas ven el avivamiento que surge en la ciudad? ¿Qué esperan las denominaciones? Un gran discurso intelectual. Él tiene que venir con una buena educación, palabras infladas, y que sea capaz, con personalidad, para que consiga cooperación de todas partes, y, y todo así, y un gran programa tremendo. What do you do? Get up to the altar a bunch of painted-faced Jezebels that never wash up, a bunch of cigarette-smoking guys that claim to be Christians and never straighten their life, still as crooked as a barrel of snakes? You tell me that that's the Holy Spirit? No, sir. ¿Qué hacen ustedes? Van al altar un montón de Jezabeles de caras pintadas que nunca se lavan, un montón de tipos que fuman cigarrillos diciendo ser cristianos. nunca han enderezado su vida tan deshonestos como un barril de serpientes usted me dice que eso es el espíritu santo no señor the holy spirit is holiness and power how the resurrection of jesus christ how it said jesus christ is the same yesterday today and forever amen that is true my brother not no slight el Espíritu Santo es santidad y el poder de la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso es verdad, hermano mío. No es ofendiendo. ¿Qué es? ¿Get a man up there might stammer a little bit and splutter a little bit in his language and misspell some words or mispronounce them? and Then they say ah, oh, they nothing to that guy. Pero el qué es. Llega un hombre allá arriba, quizás tartamudea un poco y balbucea un poco en su lenguaje y escribe mal algunas palabras o las pronuncia mal. Luego dicen: Ah, ese tipo no tiene nada. What about tu Dwight Moody? One of the greatest you've tenido desde Charles Finney. <laughs> right? What about Moody? He hardly could read his name. Little old shoe cobbler. One day over, he's preaching to the cockneys over in England and he tried to read the Bible and he mispronounced it. Y qué de su Dwight Moody, uno de los mejores que ustedes han tenido de Charles Finney. Así es. ¿Qué me dice de Moody? Él apenas podía leer su nombre. Era un pequeño zapatero. Un día allá él estaba predicándoles a los Cockney en Inglaterra e intentó leer la Biblia. y la pronunció mal. What? You got que thing he called Philistines, Philistines or something. Some guy word he made it. He went back half the verse. He tried it again. He thought he'd have time to try to spell it out qué él creo llamó a los filisteos philistines o algo así cierta palabra que él dijo volvió a la mitad del versículo lo intentó de nuevo él pensó que tendría tiempo de deletrearla falló de nuevo volvió y leyó todo de nuevo y falló de nuevo y And he knowed that them cockneys were sitting there just... It's got to be intellectual with them. He closed the Bible and said, Lord God, I'll speak with the tongue that you sent me in. Brother, he tore that place to pieces. I said, the tears rolled down his cheeks. Él cerró la Biblia. Y sabía que esos cockneys estaban sentados allí. Y sólo para ellos tiene que ser intelectual. Él cerró la Biblia y dijo... Señor Dios, hablaré con la lengua con la que me enviaste. Hermano, él hizo pedazos ese lugar. Lo hizo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. A newspaper come to investigate to see why he's drawing so many people. And the newspaper come and wrote up an article. Said, why would anybody come to see Dwight Moody? He said, the first thing, he's so homely to look at. And said, the next thing, says he talks to his nose, he has a... Got... He hasn't got a good speech, and said his grammar is the poorest to nothing, and said he's a horrible to look at. He's fat and round and whiskers all over his face. Oh, they called him everything nearly. Un periódico vino a investigar para ver qué atraía a tanta gente, y el periódico vino y escribió un reportaje. Decía qué hace que alguien quisiera ver a Dwight Moody. Decía primeramente no es nada atractivo, y dijo además dice. habla de manera nasal, él no tiene no habla bien, y dijo su gramática es de lo más pobre que hay, y dijo es de horrible apariencia, es gordo y redondo y con barba por toda la cara. oh, le dieron casi toda clase de insultos. his manager come up and said, mr. moody, here's what the paper said about you, you read what it was. mr. moody said, why did anybody come to see moody, and mr. moody just passed off one side and said, huh? Su administrador se acercó y dijo, Señor Moody, esto es lo que dijo el periódico de usted. Él leyó lo que decía. Señor, dijo, ¿qué hace que alguien quisiera ver a Moody? Y el señor Moody solo habló una frase. Dijo, ah, está muy claro. Ellos vienen a ver al señor. Eso es todo. No venían a...

Eso es lo que espera, pero si usted viene a ver el poder y la demostración del Espíritu Santo, se necesitará el poder de Dios del cielo para hacerlo. Así es, depende de lo que usted busca, lo que usted está esperando. I come to church, I expect salvation, I expect holy people, I expect a cleaned-up bunch from a life of sin. That's what you expect, cause that's what God requires. But you see how we're letting down the bars? Cuando vengo a la iglesia, yo espero salvación, espero gente santa, espero un grupo que ha sido limpiado de una vida de pecado. Eso es lo que uno espera, porque eso es lo que Dios requiere. Pero ven ustedes cómo estamos bajando la guardia. Old Brother Spurgeon, an old el anciano hermano Spurgeon, un ministro metodista de antaño, amigo mío, predicaba, decía que dejamos, o que hablaba, cantaba sobre eso, mejor dicho. Él decía, bajamos la guardia, bajamos la guardia, cedimos ante el pecado, bajamos la guardia. Las ovejas salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Bajando la guardia, así es. Bajamos la guardia. Stay with the Word. God is the infallible. God the infinite One who cannot change His nature. The same One that on the day of Pentecost and filled all the house with a rushing mighty wind and cloven tongues of fire set upon them, and they were all filled with the Holy Ghost. That's the same God that we look to see. Depends on what you're looking for. Quédense con la palabra. Dios es infalible. Dios es el ser infinito que no puede cambiar. Él no cambia. Es el Dios inmutable. El mismo que bajó en el día de Pentecostés y llenó toda la casa con un viento recio que soplaba. Y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el mismo Dios que esperamos ver hoy. Depende de lo que uno esté buscando ver

Y da uvas. La próxima o el próximo pámpano que esa vid produzca va a producir uvas. No se puede hacer que una produzca calabazas, otras sandías y luego uvas. No se puede. Sí, it shows it's been cast. It's a it's a vine been drafted. Tried, or that's right. some vine or some branch been drafted into the vine. Ven, eso muestra que ha sido añadida. Es una es una vid que fue injertada. Así es. I was standing here one time with Brother John Sherrod. He showed me about, oh, about four or five different citron fruits on a on the, um, a tree. I believe it's pomegranates, and and uh, I know, maybe I'm wrong there. It was oranges, and lemons, and tangerines, and tangelos, and grapefruits, all growing on a orange tree. Una vez yo estaba aquí parado con el hermano John Sherrod. Me mostró oh, unas cuatro o cinco frutas cítricas diferentes en un, en el, un árbol. Creo que eran granadas y, y. No, tal vez me equivoque en eso. Eran naranjas y limones y mandarinas y tangelos y toronjas, todas creciendo en un naranjo. I said, well, John, no, Each one of the little branches lemon lemon I said, oranges? Right. Le dije, pero hermano John, quiero preguntarle algo. Cuando broten ahora y produzcan sus nuevos retoños, dije, ¿todos serán naranjas? Él dijo, "No. Cada una de la rama, cada una de las ramitas que fueron cortadas e injertadas en este árbol, si es de un árbol de limón, va. Si es de una rama de limón, producirá limones. Dije, pero ¿qué pasa si el árbol original produce otra rama? Él dijo, dará naranjas. Así es. So, brother, we can bounce ourselves in by organization. That's all we got. We bear organizational fruits. We bear organizational evidence. But if you come forth in the vine and it puts you forth a new creature in Christ, you'll bear the life of Christ. So help me, you he will. Right entonces hermano nosotros mismos nos metemos por medio de la organización eso es todo lo que tenemos producimos frutos de la organización producimos la evidencia organizacional pero si usted ha venido por la vida y ella lo produce a usted una nueva criatura en cristo usted producirá la vida de Cristo. Vaya, así lo hará usted. Correcto, usted tendrá la misma experiencia que ellos tuvieron al principio. Amén. Yo sé que es la verdad. Las denominaciones buscan a los intelectuales. El problema es que nosotros los pentecostales buscamos tanto el viento recio que se nos pasa el silbo apacible y delicado. Eso es exactamente, ¿ven? Sí, señor. It's unexpected sometimes. If it ain't got a still, small voice in it, or well, uh, has it in there, we don't want to accept it. Sometimes a real good teaching, sometimes they just cut us to pieces, kind of ruffle our feathers up a little bit, you know. Sometimes that helps us a little bit. You know that's true. It's the truth. Yes, there's something that'll help us, do us good. Es inesperado a veces. Si no tiene un silbo apacible y delicado, pues, oh. Si lo tiene, pues no queremos aceptarlo. A veces es una verdadera enseñanza buena. A veces nos corta en pedazos. Como que nos revuelve un poco las plumas. Ustedes saben. A veces eso nos ayuda un poco. Ustedes saben que es la verdad. Es la verdad. Sí, señor. Algo que nos ayudará. Nos hará bien. Ahora elías había oído vientos recios y sabía que era dios allá fuera ó oh, algo que pasaba él oyó lluvias todo pero lo que lo sorprendió fué cuando él vino en ese silvo apacible y delicado. he'd seen him come in the rain he'd seen him come in the fire even he heard the winds he heard the rain he heard the fire and seen the fire and, oh but he was alarmed when that still small voice came so he put a veil over his face and walked out oh brother that's it. Él lo había visto venir en la lluvia. Él lo había visto venir aún en el fuego. Él oyó los vientos y oyó la lluvia, oyó el fuego y vio el fuego y todo. Pero se sorprendió cuando llegó ese silbo apacible y delicado. Así que colocó un velo sobre su rostro y salió allá. Oh, hermano, eso es. What we ought to do is listen way down deep in our heart, so we hear the voice of God, then walk out of it. Believe it is true. Yes, sir. Lo que nosotros debemos hacer es escuchar muy profundamente en nuestro corazón hasta que oigamos la voz de Dios y salir allí con ella. Creer que es verdad. Sí, señor. Ah, but I wonder today, brother, if we are failing to recognize yet among us the Holy Spirit. I wonder if the people in our attitudes today, if we don't fail to recognize that this is the Holy Spirit. Amen. Yo, pero me pregunto hoy, hermano, si aún fallamos en reconocer al Espíritu Santo entre nosotros. Me pregunto si la gente con nuestras actitudes hoy no reconocemos que esto es el Espíritu Santo. ¿Ven? Now, I know to some of you strangers maybe around in the camp tonight, it, some people might live a life that you'd be ashamed to live yourself. That may be true, but my brothers and sisters, they haven't got what they're talking about. Yeah. That's, right. That's right. That is true. Well, don't you never judge for that. Ahora, yo sé, para algunos de ustedes desconocidos, tal vez en el campamento, esta noche, algunas personas tal vez viven una vida que a usted mismo le daría vergüenza vivir. Eso pudiera ser cierto, pero mi hermano, hermana, ellos no tienen eso de lo que hablan, así es, eso es verdad, pero nunca juzgue usted por eso cuando yo fui a la india un hombre quería probarme que podía acostarse sobre clavos uno quería caminar en el fuego Él quería hacer todas esas cosas para mostrar de lo que era capaz por cinco centavos o diez centavos o un centavo lo que uno le diera. but listen but he is playing the part of a hypocrite out there.

so i got up there and swung my arms the same way he did and jumped up and down the same way he did and i was just saying hallelujah glory to god and hallelujah and glory to god and hallelujah and glory to god and then first thing you know when i got down from there all the old women come around and said oh that was wonderful billy entonces subí allí moví los brazos como él y brinqué así como él brincaba y yo sólo decía aleluya gloria a dios y aleluya gloria a dios y aleluya gloria a dios y luego cuando menos pensé al bajar de allí

¿Cómo lo hice, doctor Davis? Dijo, horrible. Es lo peor que he oído. Oh, vaya, así que me desinfló. Dijo, te quiero en mi estudio mañana por la tarde, a las dos. Le dije, muy bien, doctor Davis. You know, me, said, like me, said, no, Entré todo derrotado, ustedes saben. Me miró, dijo, supongo que sientes que nunca me perdonarás, Billy. Dije, no, yo quiero saber por qué. He said, "When I first started practicing law, he said I watched the lawyer, and that's no doubt but what you've done too. Watch me." He said, "Because I see you try to go through every action that I went through." El dijo cuando empecé a ejercer la abogacía, dijo yo observaba a un abogado, y no hay duda que tú también lo has hecho, observarme a mí. Dijo porque veo que intentas hacer las mismas acciones que yo hago. He said, "But you know what?" so the reason I said the rottenest I ever heard. dijo pero sabes algo dijo la razón por la que dije es lo más horrible que he oído dijo él fue porque no trajiste ni un poquito de la palabra de dios solo lloraste y resoplaste y babiaste y con ese comportamiento dijo no dijiste ni una sola cosa acerca de la palabra dijo And so he said, "I got up there and tried to go through a pleading a divorce case." And I said, "This poor little woman, poor little woman, one like that." So an old attorney sat across there and looked like that for about a half hour. I got through beating and crying until I was out of voice nearly. So the old attorney said, "Judge Your Honor, how much more of this nonsense will your court stand?" <laughs> y entonces dijo, yo subí allá e intenté proceder defendiendo el caso de divorcio y dije esta pobre mujercita. Uh. pobre mujercita uh, continúa de esa manera y dijo un abogado veterano estaba sentado al otro lado y me miraba así como por media hora hasta que terminé de golpear y llorar casi sin voz dijo ese abogado veterano dijo juez su señoría cuánto más de esta tontería soportará su corte he said i said i went to the old attorney and he told me él dijo, le dije, fui a ese abogado veterano y él me habló. Él dijo, sabes algo? Estabas haciendo mucho ruido y todo. Eso tú, tú lo haces bien, pero dijo, no estabas presentando ninguna de las leyes. Se requiere de la ley para ganar el caso. Brother, that's what I think tonight too. It's got to be the same thing, brother. No matter how much education, intellectual, and whatever more we got, there's got to be some power and demonstration of the Holy Ghost to prove that it is God. That'll straighten up your life. That'll perform and do the same life that Jesus Christ did. Amen. Hermano, eso es lo que yo también creo esta noche. Así mismo tiene que ser, hermano. No importa cuánta educación, intelecto, ni cuánto más tengamos. Tiene que haber algún poder y demostración del Espíritu Santo para probar que sí es Dios, lo cual enderezará su vida, obrará y vivirá la misma vida de Jesucristo. Amén. Amen. Amen. Promised Amen. in the last days that it he'd it'd be light in the evening time. The prophet promised that. We notice the light geographically rises in the east and sets in the west and the same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west. we know that's true. fue prometido en los últimos días que él habría luz al caer la tarde el profeta lo prometió notamos que la luz sale geográficamente en el oriente y se pone en el occidente y el mismo sol que sale en el oriente es el mismo sol que se pone en el occidente sabemos que eso es verdad. now where did civilization start in the east

Queremos que observen esto solo por un minuto. Now, Ahora, recuerden, el profeta dijo, vendrá un día que no habrá luz clara ni oscura, un día sombrío, pero al caer la tarde habrá luz. Pues noten, habrá luz al caer la tarde. Now the son of God shined his righteousness and power upon the eastern people about nineteen hundred years ago, and there's come a span of time that we've had intellectual teachings, we've had a great time, we've made organizations, we have done great work, which is it's just a dismal day. Ahora el hijo de Dios iluminó con su justicia y poder sobre el pueblo oriental hace unos mil novecientos años y llegó un lapso de tiempo en el que hemos tenido enseñanzas intelectuales lo hemos pasado muy bien hemos hecho organizaciones hemos hecho una gran obra la cual está bien simplemente es un día sombrío I don't guess you'd get them here in Phoenix but in the east we get them kind of cloudy enough light to get around but the sun isn't shining some words shine because you, it wouldn't be light if it wasn't shining but it's not exactly the good sunlight but then in the evening time the clouds draw back no creo que ustedes los tengan aquí en Phoenix, pero en el este los tenemos, un poco nublados, solo con suficiente luz para uno moverse, pero el sol no está brillando. Está brillando en algún lugar porque uno no habría luz si no brillara, pero no es exactamente la buena luz del sol. Pero luego, en el tiempo, de la tarde, se despejan las nubes y el mismo sol que brilló en el oriente, brillan el occidente. Then the same Jesus, the same Holy Ghost that fell back on the eastern people, has come down through the day of organization to drop down here in the last days to shine the light upon the western horizon. It the same Jesus, the same thing. The same loving one. Entonces, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que cayó sobre el pueblo oriental, ha venido bajando durante el día de la organización y ha bajado aquí en los últimos días para hacer brillar la luz sobre el horizonte occidental es el mismo jesús la misma cosa el mismo ser amoroso. he's sure tonight in the form of the holy spirit comes he's, he's the unchangeable god he just can't be changed no he comes in unexpected ways working wonders different ways his wonders to perform. Mysterious ways, rather, his wonders to perform. Él está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Él viene, él es, él es el Dios que no cambia, él simplemente no puede cambiar. No, él viene de maneras inesperadas, haciendo maravillas, de maneras diferentes para realizar sus maravillas, maneras misteriosas más bien, para realizar sus maravillas. But remember,

What happened? There was three classes of people in that day, and there's three classes of people today. First, there was the Sodomites, the world. There was Lot and his people, the church, formal, intellectual type, and there was Abraham and his group. Abraham and his group, setting up there, the elected and called out church. Qué sucedió? Había tres clases de personas en ese día. Y hay tres clases de personas hoy. Primero estaban los sodomitas, el mundo, estaba Lot y su gente, la iglesia, el formal, la clase intelectual, y estaba Abraham y su grupo, Abraham y su grupo que estaban por allá, la iglesia elegida y llamada fuera. Remember, now there was three groups: the sodomites, sinful, wicked world like today. There was a church member, lukewarm, cold. Lot, his group. There was Abraham, the called out of it, and was setting out here in the desert taking the hard things Right. Recuerden, ahora había tres grupos, los sodomitas, un mundo pecador, maligno como el de hoy. Estaba el miembro de la iglesia, tibio, frío. Lot, su grupo. Estaba Abraham, el llamado fuera de aquello. Y estaba allí en el desierto, viviendo difícil. Así es. And the Lord came down in a form of a man, the speaker of these three angels that stood. Now, someone asked me, said, Brother Branham, you don't believe that was God? I said, it was God. Because now, listen, Abraham called him a capital L-O-R-D, and any scholar knows that that's capital L-O-R-D, is Elohim, which is God. Y el Señor bajó en forma de hombre, el portavoz de esos tres ángeles, allí de pie. Pues alguien me preguntó, dijo hermano branan ¿usted no cree que será Dios? Yo dije, sí era Dios, porque ahora escuche, Abraham lo llamó mayúscula S-E-N-O-R. Y cualquier erudito sabe que S-E-N-O-R en mayúsculas es Elohim, que es Dios. I said, God just reached over and got a handful of uh, cosmic light and whatever more we had to get together, and some petroleum and cosmic light and, and some calcium and potash. He said, "Step in that, Gabriel. <laughs> step in that, Michael." And stepped into it himself. Él dijo, bueno, ¿cómo podría él? Dije, dijo él, Dios comiendo. Yo dije, seguro. Dije, Dios solo extendió la mano y agarró un puñado de, de luz cósmica y cualquier otra cosa que tuvo que juntar, y un poco de petróleo y luz cósmica, y, y un poco de calcio y potasio. Él hizo, ¡Uf! entra allí Gabriel, Uf! entra allí Miguel, y él entró allí él mismo. You fail to see who He is, He's the unchanging God. I'm glad I got faith in Him tonight that when my life mi body, with his 16 elements, will be back in the dusty earth, but he'll say, William Branham, and I'll come forth. Yeah. Yeah. He'll yeah. breathe the breath of life into it and say, There you are. Yeah. He'll bypass the birth of uh, through my mother and so forth. Él es Dios. Ustedes fallan no viendo quién es Él. Él es el Dios que no cambia. Me alegra tener fe en Él esta noche. Que algún día, cuando mi vida, mi cuerpo y sus 16 elementos estén otra vez en el polvo de la tierra, pero él dirá, William Branham, y yo saldré. Él soplará aliento de vida en él y dirá, allí estás. Pasará por alto el nacimiento, el nacimiento por mi madre y todo eso. Como Jesús con su primer milagro convirtió el agua en vino, finalmente habría sido vino. Pero él se saltó todo ese proceso y dijo, conviértase el agua en vino. En la resurrección él no dirá, señor y señora Abraham, vuélvanse a casar y tengan a William. Él hablará y yo saldré. Amén. Es él, él es Dios. Sure he did. Walk down there before Abraham. I watch what he did now. Remember, they was going down. Two of the angels went down and preached in Sodom. Is that right? They had a meeting down there. But what did they? They didn't perform too many uh, miracles. But what did they do? They smote them Sodomites blind. Seguro, él lo hizo. Caminó allí delante de Abraham. Bueno, pues miren lo que hizo él. Recuerden, ellos iban allá. Dos de los ángeles fueron allá y predicaron en Sodoma. Correcto. tuvieron una reunión allá pero qué hicieron ellos no hicieron muchos milagros pero qué hicieron hirieron a sus sodomitas consiguieron. and now we've got them same angels preaching to the church formal today A billy graham and so forth Y and what this blind the world is the word Amen. and preaching the word is a blind the unbeliever. Y ahora tenemos a esos mismos ángeles predicándole a la iglesia formal hoy, un Billy Graham y demás. Y qué ciega al mundo. Es la palabra y predicar la palabra ciega al incrédulo. Pero watch this elected called out church, this angel that spoke there to Abraham. And I remember his name had been Abram till just a few days before, and his wife's name had been Sarah, S-A-R-R-A. -R -R -A. Pero miren a esta iglesia elegida y llamada fuera, a este ángel que habló allí con Abraham. Él, pues recuerden, su nombre había sido Abraham unos días antes, y el nombre de su esposa había sido Sarai, S-A-R-A-I. Pero él, Dios, se había encontrado con Abraham en forma de espíritu y había cambiado su nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara. Y ahora, watch this angel, dust on his clothes. and he said, Abraham, where is your wife, Sarah? I wonder, Abraham must have said, my, my leading was right. I just felt something. Y observen ahora a este ángel, su ropa polvorienta. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Me pregunto. Abraham debía haber dicho, mi, mi guianza era correcta. si sí, sentía algo. Esa persona era diferente. Él dijo, dijo, ella está en la tienda allí, detrás de ti. How do you know he had a wife? ¿Cómo supo él que él tenía esposa? ¿Cómo supo que su nombre había sido cambiado? ¿Cómo lo supo él? Ella, estas condiciones, dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. ¿Cómo aún supo él que Abraham estaba casado? Ven, ¿dónde está tu esposa, Sarah? He said, oh, ah, that personal él dijo: Observen ahora, yo, ese pronombre personal allí, volveré a ti según el tiempo de la vida. Ustedes ven quién era. Ven, ustedes ven quién era. And he, he said, um, and Sarah in the tent said, how can I? She laughed. In other words, a little sniggering of herself. Said, now look, how can I have pleasure again? Abraham was 100 years old, and the Bible plainly speaks it out there now that they were both well well old in age. Y él, él dijo, y Sarah en la tienda dijo, cómo pudiera yo. Ella se rió. en otras palabras una pequeña risa ustedes saben entre sí dijo pues mira cómo puedo volver a tener placer abraham tenía 100 años y la biblia lo dice claramente allí que ambos eran ya de edad bien avanzada. in the way of sarah had been gone for a long time abraham his body as good as dead and her womb had been dried up and dead for years i'm going to visit you according to life, time of life and you're going to bring this child. Y la costumbre de Sara había cesado hace mucho tiempo. Abraham, su cuerpo estaba como muerto, y la matriz de ella ya estaba seca y muerta por años. Volveré a ti según la vida, el tiempo de la vida, y vas a dar a luz este hijo. I noticed. Foreclosing. and Sarah laughed and how could that ever be? Me, and old as I am, have pleasure again, and my Lord also. And I notice that little L there, Lord Abraham. Ahora noten, antes de cerrar, y Sara se rió, dijo, ¿cómo podrá ser yo, y tan vieja como lo estoy, tener placer otra vez? Y mi señor también. Pues no es la S minúscula allí, señor, Abraham. Él también, estando viejo. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Oh, baje. I remember Jesus said as it was in the days of Noah and in the days of Sodom so shall it be at the coming of the son of man. Pues recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. What is it? It's God, the Holy Spirit dwelling among human flesh

Realizando y llevando a cabo las obras de Jesucristo, haciéndolo a Él el mismo de ayer, hoy y por los siglos. If we si somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, entonces venimos a ser el cuerpo de Cristo. Entonces estamos resucitados con él. Cuando él resucitó, nosotros también resucitamos en la resurrección con él, porque Él es la cabeza, y la cabeza y el cuerpo están unidos. Then today Christ is in the church, in you, and his works that he once did... San Juan 14, 12. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Yes. Hebreos 13, 8. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Yes. Entonces, hoy, Cristo está en la iglesia, en usted. Y también sus obras que una vez hizo. San Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Así es. Hebreos trece ocho. Es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. See there? People don't expect it to be that way. They expect this to be a bunch of uh, literary people who don't even know what they're talking about. They believe it to be some uh, bunch of dummies. Well, we we might be in the sense that they're talking about, but we accepted the Holy Ghost the way God poured it out and Amen. got the same results that they had back there. So it proved that He's the unchangeable God. Amen. ¿Lo ven? La gente no espera que sea así, esperan que seamos un grupo de gente analfabeta, que ni siquiera saben de lo que están hablando. Ellos creen que es un montón de tontos, pero nosotros, nosotros quizá lo seamos, en el sentido que ellos lo dicen. Pero nosotros aceptamos el Espíritu Santo de la manera en que Dios lo derramó y recibimos los mismos resultados que ellos tuvieron allá en el pasado. Entonces eso prueba que él es. Él es el Dios que no cambia. Recibimos los mismos resultados. Amén. My old mother, when she was dying, she said, "Billy, you've been—I baptized her many years ago. She said you've been kind of a spiritual guide to me, Billy." When my mother moría, ella dijo, Billy, tú has sido, yo la bautizé hace muchos años. Ella dijo, me ha sido como un guía espiritual, Billy. I said, Mother, you know our people are Catholic. And I said, When I first know that God was, the, uh, God, I noted all my life from a little boy, but uh, my people never went to church. And I went out and talked to the priest, and he said, This is the church, this is a way. I said, Well, the, the Bible, could I, it said, Now you get all confused, see? Yo dije, madre, ustedes saben, nuestra familia es católica. Y dije, cuando por primera vez supe que Dios era Dios, lo supe toda mi vida, desde un muchachito, pero mi familia no iba a la iglesia. Y fui allá y hablé con el sacerdote, y él dijo, esta es la iglesia, este es el camino. Yo dije, ¿y la Biblia? ¿Podría yo...

nosotros somos el cuerpo de creyentes. Fui a la Bautista, ellos dijeron, no, todas están mal, nosotros lo somos. Be wrong. Pensé, ¿qué pasa aquí? Una iglesia es un cuerpo de personas y esta habla de esta manera, esta habla de esta manera.

Y la manera en que ellos lo hicieron, así es como lo hice yo también, y obtuve los mismos resultados. Dije: Alabado sea Dios, con eso me basta. as long as i got the same results i see the same jesus i see the same god that worked in the old testament in the new testament down the pre-nicene council he worked in there until the coming of the roman catholic church that accepted dogmas instead of the bible went out through the dark ages and come back through luther wesley and down here in the lady of saint church age and it shall be light like in the evening time. con tal que yo tenga los mismos resultados vea al mismo jesús. Veo al mismo Dios que obró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta el Concilio, antes de Nicea. Él obró allí hasta la llegada de la Iglesia Católica Romana, que aceptó dogmas en lugar de la Biblia. Salió durante el Oscurantismo y regresó con Lutero, Wesley, y aquí en la edad de la Iglesia de la Odisea. Y habrá luz al caer la tarde

i will give you the same Holy Ghost that He gave them there without a change. Amen. He'll do the same things that He did when He was sure on earth that any man or woman that will believe it and Amen. accept it, and if you've got the Holy Ghost, take a hold of it like Jacob did and hold to it Amen. until positive results come. Amen. Amen. Believe it, friends. El Dios que no cambia les dará a ustedes el mismo Espíritu Santo que les dio a ellos allá, sin cambios. Él hará las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, a cualquier hombre o mujer que lo crea y lo acepte. Si usted tiene el Espíritu Santo, aférrese de él como lo hizo Jacob, y manténgase aferrado hasta que vengan los resultados positivos. Amén. Créanlo, amigos. And at a unexpected time.

inclinemos nuestros rostros solo por un momento. while your heads are bowed, and i trust that your hearts are bowed too, excuse me for keeping you as long as i have till 9 o'clock, but i'd like to ask you this question. you know, we may never meet again. daylight may never come in the morning for some of us. Mientras tienen sus rostros inclinados y confío que sus corazones también estén inclinados. Discúlpeme por tenerlos todo este tiempo, hasta las nueve, pero me gustaría hacerles esta pregunta. Ustedes saben, puede ser que no nos volvamos a encontrar. El amanecer tal vez no venga en la mañana para algunos de nosotros. And if it would be so that we'd never see another break of day, would we meet again beyond the river? Would there have you the peace and the in your heart and the assurance? A scriptural assurance as these people I've talked about tonight that when you met God, you had a scriptural experience. God changed your life completely. And now you are not just the same person just rebuilt, polished over, but you are a new creature, a new creation. Y si así fuera que no veamos otro amanecer nos encontraríamos más allá del río habrá tiene usted la paz y la en su corazón y la seguridad, una seguridad escritural como estas personas de las que he hablado esta noche que cuando usted conoció a dios usted tuvo una experiencia escritural. Dios cambió su vida por completo y ahora usted simplemente no es la misma persona, solo reformada, pulida, sino que es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. If you're not that way, we have no standing at the altar room. But I'd like to ask your sincerity, if you would desire that I'd offer prayer for you here from the pulpit, knowing that someday I'll have to meet you again and meet my words that I've said tonight. Si usted no está así, no tenemos dónde pararlos en el altar ni espacio, pero quiero pedirles sinceridad. Si quiere que yo ofrezca una oración aquí por usted desde el púlpito, sabiendo que algún día tendré que encontrármelo usted de nuevo y encarar mis palabras que dije esta noche, quisiera usted con todos con el rostro inclinado y los ojos cerrados levantará la mano y con eso indicará ore por mí hermano que yo yo quiero ser así God bless you and bless you bless you young lady God bless you outside any where put your hands against the windows wherever it is God will be Just raise up your hand in deep sincerity and say, God, be merciful to me. I, I have always wanted to be that way, brother Branham, but somehow or another, I've just never been able to get that. Dios le bendiga y le bendiga a usted. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga afuera, donde sea. Ponga las manos contra las ventanas, donde sea. Dios bendecirá. Solo levante la mano con profunda sinceridad y diga, Dios de oh precious friend won't you take a hold of something believe me as his servant the holy spirit is right don't let no one ever talk you away from it hold to god's unchanging hand christian friend if you've just joined church if you've just been baptized in water. oh precioso amigo quisiera usted aferrarse de algo créame como su siervo el espíritu santo es correcto no deje usted que nadie le convenza a alejarse de él aférrese de la mano de dios que no cambia amigo cristiano si usted recientemente se unió a la iglesia, si recientemente fue bautizado en agua y usted aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted realmente nunca ha sido regenerado. Ah, you say, brother Branham, I, I spoke with tongues, I, I did this or did that. Now I believe in that too. I told you, but remember, you could dance in the Spirit, you could speak with tongues. I've seen the Hindus do that. I've seen witch doctors speak in tongues and interpret it. And... Ahora usted dirá, hermano Branham, yo yo hablo en lenguas. Yo, yo hice esto o oh, hice aquello. Bueno, yo también creo en eso. Se los dije. Pero recuerden, usted podría danzar en el espíritu. Usted podría hablar en lenguas. He visto a hindúes hacer eso. He visto a curanderos hablar en lenguas, interpretarlas. Y. I've heard. I went into a camp one time where some brothers went in there and seen a table tap out in tongues and a pencil come and write in unknown tongues and them read it all. See? All those things. That's, that could be the devil. He oído, fui a un campamento una vez donde hubo algunos hermanos que entraron allí y vi un golpeteo en lenguas en una mesa y un lápiz vino y escribió en lenguas desconocidas. Ellos lo leyeron. Ven, todas esas cosas en sí, eso podría ser el diablo. brother, pero hermano, si usted habla en lenguas y luego continúa viviendo la vida que usted vivía anteriormente, entonces algo anda mal con su experiencia, ¿ven? Si usted tiene eso, lo único en lo que usted se está apoyando es en hablar en lenguas. No intente eso.

pero cuando venga lo que es perfecto oh ese amor de Dios tan rico y puro insondable y fuerte entonces estos otros dones entrarán a orar allí mismo con él ven That's gifts of the Holy Spirit that's given to you speaking in tongues prophesying and what more interpretations that's to edify the church for the edification of the body but first receive the Holy Ghost that you see that your life is changed esos son dones del Espíritu Santo dados a usted, hablar en lenguas, profetizar y lo demás, interpretaciones. Eso es para edificar a la iglesia, para la edificación del cuerpo. Pero primero reciba el Espíritu Santo para que usted vea que su vida ha cambiado. 8 10 hands God bless you, lady. Bueno, como ocho o como diez manos se levantaron desde que estoy hablando. ¿Habrá otra antes de que ore? Dios la bendiga, señora. Bueno, que Dios la bendiga, hermana. ¿Alguien más? Solo levante la mano, diga con profunda sinceridad. Hermano Branan, recuérdeme a mí. Dios le bendiga allí, hermano. Alguien más, solo diga, ore por mí. Yo solo puedo orar por usted, mi amigo. Dios le bendiga, señora, y que Dios le bendiga allí, hermana. Bueno, él es humano. Remember, Jesus said, He that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting life, and shall not come into condemnation but has passed from death unto life Amen. we must believe that with all our heart just believe it with all that's in you and god shall take care of the rest recuerden jesús dijo el que oye mis palabras cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida debemos creerlo con todo el corazón Solo créalo con todo lo que haya en usted, y Dios se encargará del resto. Heavenly Father, we now give this little audience to you. These broke up, nervous spoken words tonight, Lord, standing here with a feeling of those people standing there, their limbs aching. God, I claim their soul. The best that I knew how, Lord, to bring the word, my poor humble way. What little seed was in it, Father? Sow it in the hearts of and people, and I claim their soul that it shall not be lost. Yes, Lord. But it will appear yonder in that day of the resurrection. Oh, yes, Lord. Granted, Lord. Padre celestial, te entregamos ahora esta pequeña congregación, estas palabras entrecortadas y expresadas nerviosamente esta noche, señor. Parado aquí con el sentimiento por esas personas allí de pie y sus miembros doloridos, Dios, yo reclamo sus almas, haciendo lo mejor de mi parte, Señor, en presentar la palabra, en mi pobre y humilde manera, la simiente que haya en eso, por pequeña que sea, Padre, siémbrala en los corazones de esas personas, y yo reclamo sus almas, que no se pierdan, sino que aparezcan allá en ese día en la resurrección. Concédelo, Señor. Thou art God. There's no other God but You. The heathens has images. We have a living God, the only true living God. We can think of You, Father, setting out an eternity, millions times brighter than a ten billion suns. Oh God, shine forth! Tu eres Dios. No hay otro Dios sino tú. Los paganos tienen imágenes. Nosotros tenemos a un Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero. Podríamos pensar en Ti, Padre, estando allá en la eternidad, brillando millones de veces más que diez mil millones de soles. Oh, Dios, resplandece. You could make the world, put the great solar system in the skies, and, and then come down to save a sinner. Interested enough to be here in this little tabernacle tonight with these Christian people. Tú, quien pudiste crear los mundos, poner el gran sistema solar en los cielos y, y luego bajar para salvar a un pecador, lo suficientemente interesado para estar aquí en este pequeño tabernáculo esta noche con estas personas cristianas, porque Jesús nos dio la palabra que donde quiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. now save these people, father. that's all i know to ask you. And i believe that you'll answer my prayer. Yes, Lord. and i pray that tomorrow they'll be right at the church and ready for baptism, even yet tonight, if they've never been baptized. i pray that you'll fill them with the holy ghost. let them hold on to this real truth of god until death shall set them free. in jesus' name, i pray. amen. ahora salva estas personas, padre. eso es todo lo que sé pedirte. y yo creo que tú responderás mi oración. Y oro para que mañana ellos estén allí en la iglesia y dispuestos para el bautismo. Aún esta noche, si ellos nunca han sido bautizados, Oro que tú los llenes del Espíritu Santo, que ellos se aferren a esta verdad genuina de Dios hasta que la muerte los libere. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Now, audience, I want to ask you one question, solemnly, sacredly. In a few moments, we'll be closing. I've said we may never meet again. I hope we do, but remember we'll have to give an account for tonight when we come to the judgment. I'll have to give an account for what I've said, for what I do. It all has to be counted up to God. Ahora, congregación, quiero hacerles una pregunta solemne, sagrada. En unos momentos estaremos terminando. Como dije, tal vez no nos volvamos a encontrar. Espero que sí, pero recuerden. Tendremos que rendir cuentas por esta noche, cuando lleguemos al juicio. Yo tendré que dar cuenta de lo que he dicho, de lo que hago. Se tiene que rendir cuenta por todo a Dios. Y si soy encontrado culpable, ustedes saben lo que me pasará. Prefiero que me deje morir como pecador, pero nunca morir como engañador, que yo pueda ser veraz, sincero. Alan, if Jesus Christ is the same yesterday and forever, and I pray this. Now I don't know that He will, because this is just a little audience of people, and there's people standing, and it's time. I'm way over time. It'd be hard to run a prayer line up to here, but I'm going to pray for you in the audience. Ahora miren. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esta es mi oración, ahora no sé si Él lo hará, porque esta solo es una pequeña congregación de personas y hay gente de pie y ya es hora. Estoy muy pasado de tiempo. Sería difícil hacer una línea de oración aquí, pero voy a orar por ustedes en la congregación. Pero déjenme... Oro, para que Dios les algo sobre cual now to you people out there that's suffering I spoke to you about an angel that came down which was God manifested in a human body which he is manifested in us if we are believers and then when he had his back turned, Ahora, para ustedes los que están allá sufriendo, les hablé de un ángel que bajó, que era Dios manifestado en un cuerpo humano, el que se manifiesta en nosotros si somos creyentes. Y luego cuando él estaba de espalda, Sarah, él entendió lo que Sarah decía y hacía en la congregación. And then one time, make it clear to you that he passed through a a crowd of people, and there was a little woman who probably would be just as disappointed as anyone here. Luego una vez, para que les quede más claro, que él pasó por una, una multitud, y había una mujercita que probablemente estaría tan decepcionada como cualquiera aquí. We usually, last night we got in a, a little stir, and we had to, so many people be prayed for, uh, we had the boy to go give out some prayer cards while I was yet preaching. And uh, so sometimes they come back and forth and back and forth, and you all want to go to Sunday school. Someone told me outside, said, let out early because these people has got to drive far and get back to Sunday school. I want to keep that promise. I said, I will. I I'll do it. See? Nosotros, por lo general, anoche tuvimos una pequeña conmoción y teníamos muchas personas por las que se estaba orando. sucedió que el muchacho repartió algunas tarjetas de oración mientras yo aún predicaba y pues a veces ellos van y vuelven van y vuelven y todos ustedes quieren ir a la escuela dominical alguien me dijo afuera dijo deje salir temprano porque esta gente tiene que conducir lejos y regresar a la escuela dominical quiero cumplir esa promesa yo dije lo haré lo haré ven How many believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever? Y yo yo quiero que ustedes se aferren si sí, lo principal es aferrarse a algo que sea real. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Then, if if I told you the spirit of John Dillinger had come on me, I'd be a dangerous person to be around. I'd have guns and be an outlaw. If I told you the spirit of Luego, si yo les dijera que el espíritu de John Dillinger hubiera venido sobre mí, yo sería una persona peligrosa con quien asociarse, tendría armas y sería un bandido. Si les dijera que yo tengo el espíritu de, de un gran artista, ustedes esperarían que yo pintara el cuadro como lo haría ese artista. Si les dijera que el espíritu de, de, de Houdini, el gran artista del escape, ustedes esperarían que yo hiciera las cosas que él hizo. Si les dijera que yo tengo el espíritu de un gran músico, ustedes esperarían que yo tocara esas teclas de una cierta manera, porque su espíritu estaría sobre mí. Ven. If I tell you the spirit of Christ is up on me then do the works of Christ Christ said that God was in him God was in Christ reconcile the world to himself we all know that, that God represented himself in Christ to reconcile the world to himself he was Emmanuel Jesus said it's not me that does the works it's my father that dwells in me he does the works Y si les digo que yo tengo el espíritu de Cristo entonces que se hagan las obras de Cristo Cristo dijo que Dios estaba en él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todos sabemos eso que Dios se representó a sí mismo en Cristo para reconciliar consigo al mundo. Él era Emmanuel. Jesús dijo: No soy yo que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. And he didn't feel that physically, you know he never. certainly not. because the palestinian garment, if anybody knows, it had an underneath garment and a big loose garment to hang down like that. so he'd never touch it. He'd never, he'd never feel that. not everybody around him. but she touched his garment. by faith. y pasando por allí con ese mismo espíritu en él. una mujercita tocó el borde de su manto. pues él no sintió eso físicamente. ustedes saben que él no lo sintió. seguro que no, porque la vestidura palestina, si alguien lo sabe, tenía una prenda debajo y una gran prenda suelta que cuelga así. Así que él no tocó, él ella nunca hubiera él no hubiera sentido eso y todos así alrededor de él. Pero ella tocó su manto por fe. Blind touched his garment one day at the gate, Cause he never heard that cry, Some of them saying Hey, you raise the dead. There's a whole graveyard full of them out here. Come do it. And making fun of him and the priest and everything. Come do this and do that. He never said a word, but a blind beggar, oh God. And Jesus stopped and brought him here. ¡Aleluya! El ciego Bartimeo tocó su vestidura un día, allá en la puerta, pues él nunca hubiera oído ese clamor. Algunos de ellos decían: Oye, tú, resucita a los muertos. Acá hay todo un cementerio lleno de ellos. Ven hazlo y burlándose de él y los sacerdotes y todos. Ven, haz esto y haz aquello. Él no dijo ni una palabra, pero un mendigo ciego, oh Dios, y Jesús se detuvo. Tráiganlo aquí. Ven. Ven. That little woman seen she couldn't never get his attention because of rabbis and priests and everybody around him and everybody and she touched his garment and Jesus stopped and said, "Who touched me?"

como que se lo reprochó. Dijo: ¿Quién te tocó? Todos te están tocando. ¿Por qué dices tal cosa? Él dijo: Pero veo que virtud, fuerza salió de mí. Alguien dio un cierto toque. Y él miró sobre la audiencia hasta encontrar a la niña. ¿Y cuál era su problema? Ese tenía un problema de sangre. Y si tenía suficiente fe para tocar a Dios, que le dio una reacción a Jesús. Y él buscó entre la congregación hasta que encontró a la mujercita. ¿Y cuál era su problema? Ella tenía un flujo de sangre. Y si ella tuvo suficiente fe para tocar a Dios, y esto causó una reacción en Jesús, y luego si Cristo está en nosotros, ungidos con el Espíritu Santo, el mismo deseo suyo no tocará aquello mismo. Now, I want to ask you minister something. Does the Bible say that Jesus Christ is a high priest right now? That can be touched by the feeling of our infirmity. Is that right? How many knows that to be the truth? The Bible says that the New Testament, he is right now a high priest that can be touched by what? The feeling of our infirmity. Bueno, quiero preguntarles algo a ustedes, ministros. Dice la Biblia que Jesucristo es el sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿correcto? ¿Cuántos saben que eso es la verdad? La Biblia lo dice, el Nuevo Testamento. Él es ahora mismo un sumo sacerdote que puede compadecerse de ¿de qué? Nuestras debilidades. forever

Bueno, pues Él no tiene manos en la tierra, sino las mías y las suyas. Su voz en la tierra es la nuestra. Nuestra voz se la damos a Él. Por eso predicamos el Evangelio. No creemos que seamos nosotros. Somos inspirados a predicar esas cosas. El Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Ven, no creemos que nosotros podamos hacer eso. Seguro que no. Sé que yo no podría. Y, y nosotros, nosotros sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo. Man, if a man entonces, si un hombre predica algo que sea contrario, que niega la palabra, entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo escribir la palabra? Y darse vuelta, negarla a través de un hombre. Él no puede hacerlo. Tiene que ser la palabra. Tiene que venir exactamente de la manera en que está escrita. Exactamente. Now, if he's a high priest, let's hold that one scripture. Just say that. If he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, then the only way you would ever know would he if he is the same yesterday, today, and forever, he'll act just exactly like he did when that woman touched him. Bueno. Si Él es el sumo sacerdote, aferrémonos de esa escritura, solo aceptémosla. Si Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado al sentir nuestras dolencias, entonces la única manera en que usted lo puede saber sería que Él, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él actuará exactamente como lo hizo cuando esa mujer lo tocó. His garment, or every art, my garment wouldn't make any difference. I'm a man, a sinner, saved by grace. But it's no more than your wife, your husband, or brother, or whoever it might be, or your pastor. All of us were the same. But he is the high priest. Amen. I'm not the high priest. He is. you touching me would do no good, but touching him will. Y luego, si yo soy su siervo y su espíritu está en mí, ustedes pueden tocar su manto quiera que estén. No habría. Mi manto no marcaría ninguna diferencia. Yo soy un hombre, un pecador salvo, por gracia, pues no sería más que su esposa, su esposo o su hermano, sea quien sea, su pastor. Todos nosotros somos iguales. Pero Él es el sumo sacerdote. Yo no soy el sumo sacerdote. Él lo es. El que usted me toque a mí no servirá de nada, pero tocarlo a Él sí. but if i can submit myself to him i'm just like this this microphone here this microphone is a complete mute until something speaks into it is that right. pero si yo puedo rendirme a él yo soy como éste este micrófono aquí este micrófono está completamente mudo hasta que algo hable por él verdad que sí. well then i don't know a one of you out there and if i would see it over some of it i do know i wouldn't say nothing. Bueno, entonces no conozco a ninguno de ustedes allá. Y si la viera sobre algunos de ustedes que conozco, yo no diría nada. Conozco al hermano y a la hermana Dow sentados allí. Y creo que este es el hermanito griego aquí, de Grecia, que no, que no puedo recordar su nombre, David. These people right here, right? These three or four girls, here on this front row. I know them because they're from Georgia and over in Tennessee. They come to my church. Some of them people drive fifteen hundred miles on Sunday, every Sunday that I preach. Outside of that, I think Sister Evans is sitting right there, and Sister Hunsinger, and then Brother Evans sitting right along there. Y aparte de eso, creo que esta es la Estas personas aquí mismo a la derecha, estas tres o cuatro jovencitas, aquí en esta primera fila, las conozco a ellas porque son de Georgia y de Tennessee, vienen a mi iglesia. Algunos de ellos conducen 1500 millas el domingo, cada domingo que yo predico. Aparte de eso, creo que la hermana Evans está sentada allí, y la hermana Angren y ellos, el hermano Evans, sentados por allí. Know nothing about you. Raise your hand. Have faith. Ahora, les pregunto, ¿cuántos aquí están enfermos y saben que no los conozco, que no sé nada de ustedes? Levanten las manos. Tengan fe. A heavenly Father, you know my heart. I, I, I don't come to this to make a platform show of you, Lord. You don't have to do this. Ahora, Padre Celestial, tú conoces mi corazón y yo, yo, yo no vengo a hacer esto para hacer de ti un espectáculo, de plataforma, señor. Tú no tienes que hacer esto. Si no quieres hacerlo, Padre, si no es tu voluntad divina, entonces ciérraselo a ellos. But being that I spoke on that subject, I am God and change not. Then, when you walked here in a human form on earth, Emmanuel, a little woman touched the garment one day, and she was with such a faith that it, he felt it. And your word said, father, that tonight that jesus your son is our high priest, and he can still be touched by the feeling of our infirmity. pero por cuanto he hablado sobre ese tema, yo soy dios y no cambio. luego cuando tú caminaste aquí en forma humana en la tierra, emmanuel, una mujercita tocó el manto un día y ella tuvo tanta fe que él la sintió. y tu palabra dice, padre. Esta noche, que Jesús, tu Hijo, es nuestro sumo sacerdote y que Él todavía puede ser tocado al sentir nuestra dolencia. Hay personas aquí que están enfermas.

si tú solo lo hicieres señor cada persona enferma aquí se aferrará a esa misma promesa y se mantendrá ahí con ella hasta que estén seguros en su corazón que la bendición de dios descansa sobre ellos. now i commit this audience to you the message and myself for your works it's beyond what i can do or anyone else can do from here forth lord it has to be you so prove yourself present the same yesterday today and forever. The unchangeable God In the name of Jesus Christ, I ask this. Amen. Ahora encomiendo esta congregación a ti. El mensaje y a mí mismo, para tus obras, es más allá de lo que yo pueda hacer o cualquier otra persona, de aquí en adelante, Señor. Tienes que ser tú. Así que prueba tu presencia, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios que no cambia. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. I don't feel the spirit. See it like in that way. It's a gift. That don't mean it's any more Holy Spirit than what a little child would have. It's just a gift that goes with the Holy Spirit to make the word live. Now, this you don't have. To, if He would do it, you don't have to worry. It's it's a word made manifest. It's a word made manifest. No siento su espíritu, ven. De esa manera, es un don. Eso no significa que sea más el Espíritu Santo de lo que tendría un niño pequeño. Es solo un don que acompaña al Espíritu Santo para hacer que la palabra viva. Ahora, esto, ustedes no tienen que, si Él lo hace, ustedes no tendrán que preocuparse. Es, es la palabra manifiesta, es la palabra manifestada. Bueno, solo quiero que cada uno de ustedes piense esto en su corazón. solo, solo piensen no solo oren a solas. lord, i'm sure that brother brand knows nothing about me. he don't know my disease. he don't know nothing about me. and i'm not trying to touch that minister. but he has told us so plainly that you were a high priest and i've read it. and i'm asking you, just let him speak. Señor, estoy seguro que el hermano Branham no sabe nada de mí. Él no conoce mi enfermedad. Él no sabe nada de mí. Y yo no estoy tratando de tocar a ese ministro. Pero él nos ha dicho muy claro que tú eres un sumo sacerdote. Y yo lo he leído. Y te, te estoy pidiendo. Solo permítele que él me hable. And this are... If you're not sick, say, Lord Jesus. Uh, let... Uh, I've always been a little skeptic of this. Of anything in the supernatural. But I'd really like to have something I can put my hand on. So let him speak to so-and-so in here. I'm praying for him or her. Let, it, let him speak like that. i believe. Y solo... o si usted no está enfermo diga señor jesús permite siempre he sido un poco incrédulo de esto de cualquier cosa sobrenatural pero realmente me gustaría tener algo que yo pudiera agarrar por lo tanto permite que él le hable a fulano de tal aquí estoy orando por él o ella permítele permítele hablar de esa manera yo creeré It'll take all away from be something that you can put your hands on like Jacob, and say, This is it he told a hold of god one time and said here i am i can hold it would it make you all believe if you would raise up your hands say just, just raise faith in me all around if i could see it down god bless you i don't say that he will i trust that he will eso quitará todo de usted eso será algo en lo que usted pueda poner las manos como jacob y decir esto es el se aferró de dios una vez y dijo aquí estoy puedo agarrarlo hará que todos crean si es así levante la mano diga solo sólo aumentame la fe por todas partes si yo pudiera verle en acción dios le bendiga no digo que él lo hará confío en que él lo haga one time coming down off of a mountain he said all things are possible if you can only believe to the epileptic boy's father

Crea con todo el corazón. Si pueden creer, todo es posible. I don't know. Well, you say you're waiting on Brother Bram. Everyone in here, no doubt, have been in Phoenix so many times, to sent preaching a message like this, but it's a light. They got a picture of it, and yet, most all of you seen the light, have you? you? got it on pictures and things. Where it's in Washington, D.C. They got it again here the other day. And that bears record of itself is a pillar of fire that led the children of Israel through the wilderness. ¿Qué dice usted que está esperando, hermano Branham? Todos aquí no cabe duda, he estado en Phoenix muchas veces, la han visto al predicar un mensaje como este, pero es una luz. Ellos tienen la fotografía de ella. Cualquiera, casi todos ustedes han visto la luz, ¿no es así? La tienen las fotos y cosas. Donde está en Washington DC, la tomaron de nuevo aquí el otro día, ¿ven? Ella da testimonio de sí misma es la columna de fuego que guió a los hijos de israel por el desierto. that pillar of fire was made flesh and dwelt among us jesus said i come from god and i go to god after his resurrection he ascended on high and when he did he met paul on the road to damascus and he was back alive again paul could see it the rest of them couldn't see it it even made him blind he was blind. esa columna de fuego se hizo carne y habitó entre nosotros jesús dijo vengo de dios y a dios vuelvo. Después de su resurrección, él subió a lo alto, y habiendo subido se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Y él había vuelto a ser la luz de nuevo. Pablo pudo verla. Los demás no pudieron verla. Hasta lo cegó. Él quedó ciego. Y dijo que vio esta luz allí, brillando como el sol.

Tiene que hacerlas. Aquí está. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora Hallelujah. dejen que Satanás intente decir algo. Hallelujah. This little lady sitting here with the blue dress on, with sinus trouble praying. You believe with all your heart and it'll leave you. Will you believe it? Right, Está Damita aquí con el vestido azul, con problemas del seno nasal, orando. crea con todo el corazón y eso la dejará. Lo creerá? Muy bien, entonces puede recibirlo. i never seen the woman, never seen her in my life. Them things you're true, aren't they, lady? If they are, raise your hand back. You're praying about that. Lord, let him have faith. Nunca he visto a la mujer, no la he visto en mi vida. Eso era verdad. No es así, señora? Si lo es, levante la mano de un lado a otro. Usted estaba orando por eso, señor. permítele Tenga fe. There's such a nice little lady sitting right back here with a little fur coat or something on. There's that light. Can't you see that hanging right over that woman there? That woman's in a serious condition. I don't know her. Never seen her in my life. Aquí está sentada una damita amable, aquí atrás, con un pequeño abrigo de piel o algo puesto. Allí está esa luz. ¿No pueden ustedes verla suspendida allí mismo, sobre esa mujer allí? Esa mujer está en una condición grave. No la conozco nunca, la he visto en mi vida. If we're raise up your hand. But listen, isn't this true? A real strange feelings around, real sweet humble feelings at that light I'm looking right at it. Here, you have tumor. Si somos desconocidos, levante la mano. Pero, escuche, ¿será cierto esto? ¿Que una sensación realmente extraña la rodea? ¿Una sensación realmente dulce y humilde? Es esa luz. La estoy mirando directamente, aquí. Usted tiene un tumor. No solo un tumor, sino tumores... los tiene por todas partes. así es. correcto? ¿Cree usted? dios la sane y le salud. tenga fe. you believe? here a little lady raise her hand right back here, sitting behind this child in a wheelchair. i don't know that lady. i never seen her. we're strangers aren't we, lady? but you're praying for heart trouble. that god will heal. If that's right, wave your hand like this. jesus heals you. go home and be well. Cree usted? Aquí, una damita levantó la mano, justo aquí atrás, detrás de este niño, en una silla de ruedas. No conozco a esa señora. Nunca la he visto. Somos desconocidos. ¿No es así, señora? Pero usted está orando por problemas cardíacos, para que Dios la sane. Si es así, mueva la mano así. Jesús la sanó. Vaya a casa y sea sana.

Sentada aquí mismo, a un par de mujeres de la señora Sherrod. Ella está sentada allí orando. Tiene artritis. Ajá. Créalo, señora. ¿Lo cree? Muy bien, recíbalo. It shall be light in the evening time. The Bible said it would be. The unchangeable God. Tell me who they touched. jesus cristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. habrá luz al caer la tarde. la biblia dice que la habría. el dios que no cambia. dígame a quién tocaron ellas. jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ah, solemnemente, con both manos up. i've never seen those people before. know nothing about ellos! But he who's present now you couldn't hide your life if you had to. That's right. He's here. He's Christ. It's real. It's his promise. The same God. You gotta hold on Yo, solemnemente, con ambas manos en alto. Nunca había visto esas personas antes. No sé nada de ellas, pero él quien está presente ahora, ustedes no podrían esconder su vida aunque tuvieran que hacerlo. Así es. Él está aquí. Él es Cristo. Es real. Es su promesa. El mismo Dios. No pueden aferrarse de eso. Agárrenlo y digan: Es mío. Ahora creo. Heavenly Father, I bring this audience to you: these sick people. They're indeed. As we quoted last night, there was a little sheep herder one time by the name of David. He was given a charge to take care of his father's sheep. There's many of the shepherds study here tonight, too, Lord. Padre celestial, te traigo esta congregación, estas personas enfermas. Ellos están en necesidad. Como lo citamos anoche, había un pequeño pastor una vez llamado David. Le fue dado un cargo, cuidar las ovejas de su padre. También hay muchos pastores sentados aquí esta noche, Señor. And he didn't have very much to protect himself and to protect the sheep, but just a slingshot. That was enough. One day a lion came in and got one of his sheep. Tuck it out. David knew that the God of heaven was with him, and he grabbed this slingshot and went after the sheep. Y él no tenía mucho con qué protegerse, y para proteger a las ovejas, sino sólo una onda. Eso fue suficiente. Un día vino un león y tomó una de sus ovejas, se la llevó. David sabía que el Dios del cielo estaba con él, y tomó esta onda y fue tras la oveja, y mató al león. Father, sickness, the devil, more than lying, has caught many of your sheep. I got a little slingshot here. It's called Prayer and Faith. It's not much to look at up the side of the weapons of medical science, but God, you direct this prayer to that place yes, there. Lord. Padre, la enfermedad, el diablo, más que el león, ha capturado a muchas de tus ovejas. Tengo una pequeña onda aquí, se llama la oración y fe. No parece mucho a la vista al lado de las armas de la ciencia médica, pero Dios dirige tú esta oración allí a ese lugar. Satan, turn them loose. I'm coming after that sheep. Turn them loose. I'm bringing them back to Father's pasture again tonight. En el nombre de Jesucristo, I rebuke every devil and sickness, casting them out of this people. May they go free from this hour on, to the name of the Lord Jesus Christ. Satanás, suéltalas. Voy tras esas ovejas, suéltalas. Las devuelvo a los pastos del Padre esta noche. En el nombre de Jesucristo, reprendo a todo demonio, de enfermedad. Los expulso de estas personas y que vayan libres de esta hora en adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que creen en su sanidad pónganse de pie y digan... Ahora acepto mi sanidad. Sobre esto pongo las manos. Es Cristo, y lo creo con todo el corazón. Vuestro pastor.